¡Hola a todos! Aquí en el siguiente capítulo de Let's Play. ¡Uy! Es verdad que ahora tenemos vuelo. De Let's Play Pokémon Epañita. Si acaso quieres volar, ven a España. Aunque en Joven también se podía más o menos con aquella flauta. Esto no es vuelo, esto solo es planeo. Vale. llevo una buena cantidad. Llevo una buena cantidad de días sin jugar a esto. La verdad, no me acuerdo dónde nos habíamos quedado. Salió Persona 3 y yo he estado muy, muy viciado a Persona 3. Desde que salió Persona 3, no he vuelto a grabar ni uno. Llevo 7 grabados de Persona. Y no es que haya grabado Persona todos los días, que hubo días de directo y tal. O sea, llevo como semana y media sin grabar esto. Está dando tironcillos otra vez. ¡Oh! ¡Es verdad! Vale. ¿Por qué iba a decir? Juraría que esto no se quedó... Mira, para mí. Mi mente recordaba. O sea, yo no, pero mi mente sabía. Porque me sonaba que nos habíamos quedado de día. Vale, habíamos estado intentando pillar a los Sinistees, ¿os acordáis? Las tacitas aquellas. Y yo quería conseguir uno auténtico porque me suena que el falso no evoluciona o algo. O igual evolucionan algo distinto. Es que no me acuerdo. No me acuerdo. La cosa es, en esta zona de aquí, en cuanto dejé... ¿Era por aquí? ¿Dónde era? Cuidado con el Rufflet, que me ataca y me salva y yo me enfado. Cuidado. ¡Ay, que me ataca! ¿Veis? He sido salvado. Vale. Ah, era por aquí, ¿verdad? Sí, creo que era por aquí. Cuando dejé de grabar, me salieron un montón seguidos. Pero un montón, o sea... ¡Mogollón! Después volvieron a no aparecer para nada... Y se terminó el día. No, no creo que sea por horas, pero podría ser por horas. Ha muerto un Voltorb. Podría ser por horas. Estoy mirando ahora solo por si vuelven a salir un montón. En fin, sé que estuve capturando, pero creo que no llegué a encontrar uno auténtico. ¿Verdad que no? Casi le doy a la B por... cómo funciona en persona. Vale. Tenemos... ¿cómo se sabía? Oh, creo que no lo decía. ¿Lo decía? Creo que no lo decía. Si era real o falso. Eso no es bueno. Tengo uno paralizado. Sí, creo que no lo dice. De todas formas, me suena muy fuerte que me fui sin que hubiese, porque fue en plan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. Creo que estos son los que capturé. Alguno creo que lo llegué a derrotar por accidente y tal. Creo que no muchos, uno o dos. Bueno, no conseguí la cosa, pero ¿sabéis qué? Por lo menos... Estaba a punto de irme de aquí, menos mal que me he puesto a volar. Porque he estado a nada de irme de aquí. Y ya que estamos, por lo menos... Uy, estos tirones que está dando el juego. Hoy va a ocurrir una desgracia. Vamos a hablar con la vieja. Hacemos un trueque. Tú te bajas el pantalón y yo dejo que me penetre. Y colecciono curiosidades y soy una gran admiradora de los Sinistee. ¿Quieres una curiosidad con un oscuro pasado a cambio de 10 fragmentos de Sinistee? ¡Deme ese! ¿Cómo se llama? ¡No sé hablar hoy! ¡Tetera! ¡Deme ese, tetera! Yo hablar español muy bien. Sí. Con esto me siento más cerca de Sinistee. Empieza a lamerlos y besarlos. Y se los flota por la cara y empieza a sangrar. Porque son trozos de cerámica. Y voy dando pasos hacia atrás, muy preocupado. Sinistee, aquí lo prometido. Cuidado, pues está cargada de resentimiento. La armadura maldita. Armadura maldita. Yo me esperaba una tetera maldita. En el bolsillo de objetos. Armadura maldita. Curiosa armadura que hace evolucionar. ¡Oh! ¡Espérate! ¿No habíamos leído en algún momento? A lo mejor esto es paranoia mía, ¿eh? No me acuerdo muy bien. Pero ¿no habíamos leído en algún momento
No sé si leímos que Charcadet evolucionaba con una armadura o que un Pokémon evolucionaba con una armadura y yo pensé que podía ser... ¿Podría ser? En su interior alberga sentimientos. ¡Y por eso se vuelve fantasma! Espérate. ¿Cajas? ¿Dónde estaba Charcadet? Ah, lo tengo en el equipo ya. Genial. Pensaba que tenía un equipo random ahora mismo. No, mira, tenemos al equipo A. Bam, 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 bam. ¿Qué estábamos haciendo? Bolsa. Estúpido. Estúpido D-pad de este mando. Que, ¡ay, no, no! Voy a estar confundiendo A y B todo el capítulo. Y luego cuando vaya con persona me va a pasar lo mismo. Vale. Ese no es el... Ahora me confundo todos los botones porque he estado jugando mucho tiempo a un juego distinto que los tiene diferentes. Vale. Mira, ¿ves? Por eso en persona me pasaba eso raro de los menús. Porque me confundía con Pokémon y ahora que me he acostumbrado me voy al... Vale. Objetos para evolucionar estaban en... No, no lo quiero evolucionar, quiero ver si me dejaría evolucionarlo. Vale, tiene que ser por ahí. Armadura maldita. ¡Apto! ¡Apto! Misión apto completada. En su interior alberga sentimientos al rencor. Pues podríamos... A ver... En principio, es que es muy mono, pero la verdad es que no podemos hacer mucho con él. Es ampliamente superado por cualquier enemigo. Sí, sus stats son paupérrimos, las cosas como son. Bueno, a ver, mira. No, pero claro. No, iba a decir, no son tan distintos a los stats de Knuckly. Lo que pasa es que Knuckly compensa el ataque, que tampoco es para volverse loco, y la velocidad, que no es para volverse loco, con unos PS y defensas decentes. O sea, los PS son medio similares, casi, pensarías, pero esos 20 de diferencia y esos 30 de diferencia o 40 en la defensa son los que marcan más diferencia. Pero ya veis, Rangato, que no nos está dando el mayor servicio del mundo siquiera, tiene un ataque muy superior y una velocidad muy superior y PS superiores. Así que sí, igual debería evolucionar. Es que es muy mono, pero si no lo puedo usar, ¿de qué más, de qué me sirve que sea mono? No sé. Vale, doy por hecho que se convertiría... ¿Copy? ¡Ah, Cooly! Vale, decía yo. No me jodas con el copyright, que ya estoy hasta arriba de las que me ha hecho últimamente. Buah, gente, no tenéis ni idea lo que he sufrido con un proyecto, ¿vale? Que llevaba teniendo desde que volví, básicamente, que estaba todo mal y estuve súper enfermo y tal, al inicio del año. Estamos hoy a 30 de enero. Se nos termina el mes ya. Pues pasó la primera semana de enero así, digamos el día 8, 9 de... Bueno, no, porque eso fue cuando pude empezar a grabar otra vez. Estábamos a inicios de enero y no podía hacer nada porque estaba muy enfermo. Y entonces inicié un proyecto, ¿vale? Porque me sentía muy inútil, ya sabéis. Charla psicológica chunga en un juego que veis para divertiros, pero... una temporada muy mala, me estoy sintiendo muy mal conmigo mismo de sentirme inútil y que no voy a tener ningún futuro en nada y ya no molo. Soy como China, ya, antes molaba, pero ya no. Entonces, tuve un momento de, vale, voy a ver si sigo molando, voy a intentar hacer una cosa que sea divertida y guay, que no sea lo más espectacular del mundo ni nada, solo un proyectito que sé que me va a llevar un tiempo, pero que pueda ser divertido, y ya la gente que decida si merezco la pena para el futuro o si estoy ya perdido para siempre. Y entonces puse ese proyecto en marcha, y contra todo pronóstico, aunque pensé que ni de coña lo terminaba el propio mes, al principio pensé que igual, pero luego vi que no, contra todo pronóstico conseguí terminarlo hacia el final del mes, lo terminé como el 28, 29, pero al subirlo a YouTube me lo desmonetiza. Yo sé que no debería estar desmonetizado, pero por el motivo que sea, lo desmonetiza. Entonces le doy a la opción de que revisen si se debería monetizar. ¿Y qué pasa? Que esa opción es la lotería. A lo mejor en 3 días te dicen, ¡ay, sí, se puede subir! O a lo mejor tarda 6 años. El otro día, no estoy exagerando, el otro día me dice YouTube, correcto, tu reclamación de la monetización de 10 teorías totalmente reales gone sexual
es apto para anunciantes. Y es en plan, ¡ay, menos mal que 10 teorías totalmente ciertas con sexual se pueden monetizar! Porque después de los primeros 6 años es cuando más dinero se gana en los vídeos. ¿Verdad, YouTube? ¿Verdad, YouTube? Que cuando un vídeo ya lleva subido 6 años es cuando se gana el dinero. Total, que no puedo liberar ese vídeo hasta que... eso. Y esto... estoy triste. Me esforcé mucho, gente, pero todo sale mal. Vale. Vía Stardust desafía al grupo de bla bla bla. El Erin, jefa del grupo. Uy, mierda. Jefa del grupo. Pero si ahí pone ver más. Ah, le di al botón que no era. Una adversaria temible, incluso comparada con los demás jefes. Entró en la academia gracias a una beca de deporte. No recuerdo. Sé que habíamos visto a quién teníamos que ir ahora a combatir, pero yo no me acuerdo. Vale, este era el más fuerte. Jefe de escuadrón, bla, bla, bla. Se dice que es el segundo más fuerte. Ok. ¿Esto qué es? Un dominante, ¿no? Me pregunto qué. ¡Oh! A lo mejor treparrocas, treparrocas. Seguro que el poder que me dan es treparrocas. Carburador más grandote. Eso dijo ella. Vale, este era el tío. Este era el tío del siguiente gimnasio, ¿verdad? Sí, sí, ese era el gimnasio al que íbamos a ir. Lo que no sé es si íbamos a ir al gimnasio o si nos queríamos enfrentar a alguien antes de eso. Aquí tenemos a este tío, que era... no, esta tía, perdón, que era la de la cueva aquella que estaban en nivel 40. No estamos para eso, pronto lo estaremos, pero aún no estamos para eso. Y... qué vacío ya, ¿no? Parecía que había muchísimo, muchísimo y al final... vale. Este era otro gimnasio, pero que era el que venía después. Pues... no sé, me tienta por un lado ver si vamos a por la señora esta de tipo lucha. Entonces, si hago que Cid sea... ¡Ay, qué bien cuadró! ¡Qué bien cuadró! ¡Me cago en... ¡oh! ¡Cid! ¡El guerrero fogoso que luego de morir sigue combatiendo! Es perfecto. Lo que no sé es si va a seguir siendo fuego. Entiendo que sí, ¿no? Fuego fantasma, ¿no? A lo mejor se apaga. Si pierde el fuego y se queda solo como fantasma, me da un poco de rabia. Pero... bueno. Ahora lo sabremos. Podría hacer eso. Es un rollo de volar, pero no lo tengo, ¿verdad? Nunca lo sabré porque le doy al botón que no es... vale. Vale. Podríamos ir allí. Mirad, voy a ir a la zona. ¿En serio? ¿Tampoco tengo esa? Joder. Tengo el vuelo de al lado y no tengo esa. Creo que hicimos cosas en ese desierto. Creo que voy a ir por allí. Voy a juzgar un poco por el nivel de los Pokémon de la zona. Y entonces decidiré si me puedo enfrentar a ella o si vamos al gimnasio de agua. La verdad es que me da un poco de miedo porque en el gimnasio de tipo normal íbamos nosotros al nivel, ¿sabéis? Así que eso. Sí, la verdad es que llevan bastante bien los niveles, diría. El problema es que como te dejan ir a donde quieras primero, te puedes cargar la progresión. Pero si hubiese sido... si hubiesen tenido niveles distintos en función de cuánto hubieses hecho antes, o si hubiesen, si te hubiesen hecho ir en cierto orden más o menos, en realidad estaría bastante bien montada la cosa. ¡Venga! ¡Vamos allá! A lo mejor no tengo ese vuelo porque está como muy arriba de allí, ¿no? En fin. Oye, pues... ¿Ha habido alguna otra misión de recolectar nada hasta ahora? Porque iba a decir... ¡ay, mierda! Toqué el Diglett. Ahora soy gay. Vale. ¿Ha habido alguna otra misión de recolectar nada? Porque no soy capaz de... a lo mejor la ha habido y he pasado de ella, pero ahora mismo no soy capaz de recordar ninguna. Y estaba pensando... ¡qué casualidad! Haber hecho justo una misión que nos venía bien. Me imagino que habrá varias otras maneras de conseguir... las armaduras estas, porque si no... bueno, a ver. Es una sola señora, pero me seguiría dando más a cambio de... entiendo, ¿no? Me seguiría dando más armaduras a cambio de trocitos de Sinistí. Pero aún así, sería un poco raro que... bueno, no. No sería el único juego de Pokémon en el que solo hay un sitio... no sé. Bueno, pues lo que decía, que menuda suerte justo hacer la misión
que nos daba un objeto que necesitábamos nosotros, porque si no tuviésemos en el equipo a un Charcadet, nos habría dado igual esa misión. Pero teniendo en el equipo un Charcadet, esa misión era importante. Entonces, si bien es cierto que hablo con todo Dios que veo, aunque alguien me habré dejado, y esa señora me la podría haber dejado, en realidad es una potra de la hostia, ¿no? ¡Qué casualidad! Lo que digo, si yo no hubiese decidido llevar a Charcadet en el equipo, esa misión no me serviría para una puta mierda. Así que al terminarla habría sido en plan de... ¡Y me mato con los Sinistis y ni siquiera puedo evolucionar! Bueno, podría haber evolucionado a uno que no tuviese en el equipo. Igual que habría querido evolucionar a los Sinistis. Pero vamos. Y si no hubiese hecho la misión, me habría jodido a mí, Charcadet. Porque cuando llegase el momento de, bueno, venga, lo evoluciono, e intentase usar la piedra fuego como yo planeaba, me habría ido al carajo. Si me dijeras que el juego está lleno de misiones secundarias, de estas de conseguir objetos, sería un poco más en plan de, bueno, pues tal. Pero es que no recuerdo ninguna otra. Es como que el juego predijo que iba a llevar yo en el equipo para hacer esta mierda. De verdad, estoy flipando un poco. Vale. A ver, estoy por aquí arriba porque siempre es más fácil bajar que subir. Entonces, si luego quiero llegar a un sitio alto, desde aquí tengo ventaja. Pero si quiero bajar, pues lo tengo fácil. Y si estoy abajo, no. Lo que pasa es que no veo la zona a la que estoy yendo. Uno de estos faros. Creo que voy a ir al faro. Aquí ya no hay nada más. Aquí ya no hay nada para mí. ¡Me mudo! ¡Adiós, gente! ¡Me mudo lentamente! Soy como un Dratini, mudando la piel. Pero no en el turno en el que te vendría bien. No, no, el cabrón se muda la piel cuando le da la puta gana. Vale. Vamos. Bueno, hablando de mudarse. Es que para mí tiene sentido. Cierran los cines. Bueno, ya han cerrado los cines de a los que iba yo cuando era niño, tío. Qué penita. A ver, lo entiendo, ¿no? Porque cada vez se usan menos los cines en el mundo actual y sobre todo desde el COVID y tal. Y además era un cine que estaba en un centro comercial y el propio centro comercial llevaba 10 años muerto. O sea, no sé, de hecho, si el cine no era lo único que le quedaba al centro. Tormenta Arena. Vale. Pero sí, cuando yo era pequeño, lo abrieron, bueno, los que estéis en Coruña lo sabréis, era un prica. Lo abrieron y era el no va más, ¿no? Era un momento en el que esa parte de la ciudad, que era todo monte, antes todo esto eran naranjos, pues era monte total, y se empezó a urbanizar más. Y de hecho la zona no la reconoces ahora respecto a cuando yo era pequeño. Había un sitio donde íbamos a cazar lagartijas y que ahora es una residencia de ancianos. No hacíamos nada malo a las lagartijas, ¿eh? Solo queríamos encontrarlas y ver si éramos capaces de cogerlas y luego las dejábamos en libertad. Teníamos cuidado de que no soltaran la cola porque nos daba penita. Vale, pues... espérate, eso es un fantasma. Podríamos convertir a Cide en fantasma y que fuese débil contra el enemigo. ¡Uy! No es el botón para... ¡Ahí! ¡Vamos! Entonces, era la leche, ¿no? Porque el sitio tenía el cine a la salida del propio cine, en plan, como nada más salir, tenía un McDonald's, que era lo típico, ¿no? El día que te llevaban al cine, pues al salir comías McDonald's y era en plan, ¡guay, qué chulo! Y luego tenía un pizza móvil o pizza hand, no me acuerdo, creo que era un pizza móvil. Había un pizza móvil que tenía zona de esta de juegos para niños, pero en plan gigantesca, ¿vale? Tenía como 3 o 4 pisos. Era grande de por sí la planta del sitio, pero tenía como 3 o 4 pisos de juguetes de estos de niños, de subirte, tirarte a la piscina de bolas, un tobogán, huecos por los que te metías, tenía de todo, ¿vale? Y era el típico... ¡Qué casi me... ¡Oh, Dios mío! ¿Habéis visto eso? ¡El juego me dejó aquí subido! ¡El juego me dejó aquí subido! ¡Ay, coño! ¡No me acordaba de eso! ¡El juego me dejó ahí... ¡El juego me dejó ahí subido! En plan, si te tropiezas estás muerto, niño. Que te jodan. Me dejó aquí el juego, ¿lo visteis? O sea, yo podría muy tranquilamente haberos dicho... Y entonces la pizza... ¡Ah! ¡Sálvame, móvil! Bien. Niños, el móvil es la solución a todos vuestros problemas. Bien. Vale, entonces, era el típico pizza... Tenían una de estas políticas para atraer más a los niños. De que si...
qué canción más triste, ¿verdad? Yo siempre. En Rangu Gamer haciendo llorar a la gente. ¿Por qué me habla una Pokéball que brilla? ¿No te apasionan las canciones tristes? La verdad es que no, me ponen triste. A mí no me disgustan, la verdad. Me gusta el Rolly Rolly ese, o como se llame, Rolly Colly, que vio la Pokéball y dijo: no, no quiero saber nada de este asunto. La cantadora Mariona te desafía. Menos mal que no te metieron una C de golpe en el nombre. Uy, mira. Hoy es el día de suerte de Cid, ¿eh? Hoy es su maldito día de suerte. Pues tenían una política de estas de que si iba un niño de cumpleaños, yo los cumpleaños los celebraba en casa. Era más barato y además nos lo pasábamos genial. Mis cumpleaños eran los favoritos de todos mis amigos. Pero... ¡y se pone a llover justo el turno que hago el ataque! Espero que no haya contado para este ataque. O que sí, bueno, da igual, por la vida que le quité. Tenía la política de que si iba un niño a celebrar el cumple, dejaban al niño del cumple participar en la creación de las pizzas. Y entonces, claro, todos los niños querían ser el cocinero de las pizzas y luego cuando comían las pizzas, ¡la he hecho yo, eh! ¡Dadme las gracias! Y todas estas mierdas que a los niños les encantan más el rollo. Era un sitio muy guay. Las canciones tristes vienen bien para momentos como este. La, la, la. Todo mal. Tenía varias tiendas, tenía varios restaurantes, luego encima, en la zona de arriba, tienda de animales, y tenía también una especie de hipermercado, ¿no? Con todo, muebles, cosas del hogar, cosas de cocina, de todo, hipermercado. Era una sola planta, pero era muy grande, comida, de todo. Entonces, claro, se volvió un lugar relativamente popular. ¿Qué pasa? Que aquí en Coruña, por algún motivo que jamás he logrado entender, de golpe se pusieron en plan, hostia, ¿sabéis lo que necesita esta ciudad que tampoco es tan grande ni tiene tantísima gente? 80 centros comerciales, como si esto fuera Estados Unidos y todo el mundo se pasase el día en el centro comercial, ¿sabéis? Entonces empezaron a... pero es que empezaron a hacer algunas burradas del estilo, vamos a crear este centro comercial en esta zona donde no hay casas, para que cuando haya casas puedan venir al centro comercial. Y del estilo, vamos a crear este montón de casas en este sitio donde no hay nada para sobrevivir, con la idea de que en el futuro se cree un centro comercial alrededor y sea como una mini ciudad, pero que los años hasta que se construya el centro comercial, si se construye, no tienen nada cerca del sitio. Y claro, se fue yendo a la mierda. No descartaría que en gran parte todo esto... Uy, he llegado ya a la zona de vuelo, creo. Sí. No descartaría que en gran parte... Ah, es que era una zona de vuelo en plan picnic. Seguro que la vi y pasé de ella. Fuese debido a la especulación, ¿no? Que en realidad estuviesen especulando más que queriendo crear realmente un servicio o una zona utilizable. Pero yo creo que en gran parte la gente sí que creía... ¡Los centros comerciales son el futuro! Y debido a ello, pues claro, exceso de centros comerciales, no suficientes clientes, la cosa ya va mal de base. ¡Centro Pokémon ambulante! ¡Joder! ¡Qué español es esto, tío! Un sitio en la puta mierda, pero con una sombrilla y una mesita de cafetería. ¡Si esto no es España, no es nada ya! ¡Esto es un centro Pokémon ambulante! ¡Deja que cure a tus Pokémon! Hay que ir con cuidado en lugares secos y polvorientos como este. ¿Quieres un polvo de los que no te dejan seca, sino ya está lloviendo? De acuerdo. Y además tienes como 10 años. Bueno, eso significa que a partir de aquí puede crecer más. Vale. Perdón. Pero después pasaron más cosas. Y es que aquí, y esto es algo de lo que ya he hablado muchas veces, pero es que me pone triste y lo pienso mucho. Aquí en Coruña... No sé sacar el mapa. Vale. Aquí en Coruña se ha destruido cualquier clase de industria que pudiese haber habido en algún momento. Marcar destino. Y básicamente no hay ningún futuro para los jóvenes. Así que se van, ¿de acuerdo? Coruña, si ves jóvenes, son estudiantes... Bueno, estudiantes, ¿sabes? Niños que todavía van al cole o lo que sea. Adolescentes que todavía van al instituto. Y luego universitarios... Pocos que vienen de alguna otra parte, a veces vienen de otras zonas más rurales, de dentro de la propia Galicia o de dentro de la propia zona de Coruña. No es tan común ver a un madrileño que se viene para Coruña, ¿sabéis? ¡No, no! Parecía que podía subir por ahí. Bueno, ¿parecía o podía? Uy, no, que me di la vuelta. Qué tonto.
intentar subir hacia adelante en vez de hacia atrás, que somos animales. Vale, genial. Más o menos. C, intento. Vale. ¡Ay! Entonces, como decía, ya no había nada. Todos los chavales que cumplen cierta edad, ¿vale? Ya sea porque han terminado de estudiar o porque ya tienen cierta edad buscando un trabajo, se van. Se van a otras zonas de España. Alguna otra zona de Galicia, lo normal es que se tengan que ir para Madrid o para Barcelona, que es donde se está centralizando todo. En algún momento alguien dijo: ¡hostia! ¡Mirad cuantísimo espacio tenemos! ¡Vamos a hacer que toda la población se tenga que concentrar en dos sitios! Encareciendo de forma terrible la vivienda y los demás servicios y lo demás, empeorando todo lo posible los servicios de sanidad y de transporte y de todo lo demás, causando terribles problemas a las zonas que se quedan sin jóvenes, y ya veréis qué futuro más brillante tiene nuestro país. Bueno, pues pasó eso, y entonces, claro, esos centros comerciales se basaban en buena parte en la idea de que los jóvenes iban a ir por allí, que eso es algo que nunca se ha hecho realmente, nunca ha habido cultura de centro comercial en este tipo de ciudad, a lo mejor en otra que esté la gente más repartida o lo que sea, pero aquí en Coruña realmente. En Estados Unidos tiene sentido esa cultura de centro comercial porque la gente, aun si es vaga, quiere andar un poco, quiere ir por sitios, caminar, ver cosas, relacionarse con la gente. Y en Estados Unidos está hecho todo de tal forma que tienes que moverte en coche, y si te quieres reunir con otra persona y caminar con otra persona y ver un escaparate o tener un escaparate, tiene que ser en alguna especie de centro comercial o zona comercial de un pueblo pequeño. ¡Uy! Me tocaron los elefantes. Me tocaron trompa con trompa. ¡Ay! Es como una especie de cucharón. Vámonos. Nivel 27. Parece manejable por ahora la zona. Entonces tiene sentido, pero aquí en Europa en general y en Coruña en particular, pues hay muchos escaparates, hay muchas calles pintorescas por las que caminar, hay muchos sitios, ¿no? Unos jóvenes no se meten en un edificio en medio del verano para quedar, ¿sabéis? Se van a dar un paseo, quedan en el parque o lo que sea, tienen de todo. Entonces nunca consiguieron tanto de eso como les habría gustado, pero... Buah, este es el capítulo más interesante de Pokémon que habéis visto en vuestra vida. Dejadme, estoy triste, quiero hablar. Pero cuando los jóvenes desaparecen, la poca interacción que tenían ya se termina de ir a la mierda. Y entonces al final realmente lo que había eran niños pequeños, y en el caso de este centro comercial en particular, niños pequeños que van al cine. Súmale COVID, súmale el Disney Plus, súmale todas estas mierdas. Y es que ya no hay clientes. O sea, cuando iba yo al centro comercial este, todos los locales cerrados. Todos los locales cerrados. Cada vez que había un restaurante, era un restaurante nuevo que acababan de abrir y que inevitablemente cerraba a los pocos meses. Vamos a curarnos. ¿Por qué no? Cerraba a los pocos meses y al final lo que quedaba era que había un cine, que era el que iba yo siempre. La verdad, no, estos últimos años casi no fui al cine. Todas las veces que fui al cine me parece que hice un vlog al respecto. Porque estaba ahorrando para... ya sabéis, aproveché muy bien mi juventud. Eso y el propio hipermercado, ¿sabéis? Que tiene arriba. Que ese sí que hay gente. O sea, cuando voy a ese hipermercado suele haber gente, porque hay personas por allí y no hay tantas tiendas, y la verdad es que es conveniente tenerlo todo en un sitio. Pero lo único que quedaban era el cine y el hipermercado. Y ahora ya solo queda el hipermercado. Entonces es un poco raro porque tú tienes que entrar en el sitio, pasar por un montón de tiendas cerradas, ¿vale? Que parece una ciudad fantasma, parece un poco apocalipsis zombie. Subir las escaleras mecánicas y arriba vuelve a haber más tiendas cerradas y después está el hipermercado. Y es muy deprimente. No os voy a mentir, no sé cuánto futuro tiene. Está mejor que otros, ¿eh? Otros hipermercados y centros comerciales cerraron ya definitivamente. ¡Qué sitio más chulo! ¡Cómo me gusta este sitio, tío! Iba a decir, más de esto, menos desierto, pero claro, ¡ah! Coño, qué susto me ha dado. Pero claro, España. ¿Qué le pides? Si cada vez está más desértica, la pobre. En parte por eso de que la gente se va de los pueblos y demás. ¡Uy! ¡Me cago en... ¡Siempre estorba! ¡Siempre estorba! Vale, es nivel 27. Parece que estoy bastante al nivel de esta zona. Pues te quería dejar en paz, pero... ¿Ves? Si hubiera sido un fantasma, eso no me habría afectado. Vale. A lo mejor si lo evoluciono...
si lo evoluciona empezará a aprender ataques de una vez. Porque el pobrecito realmente no son solo sus estadísticas malas, es que no ha aprendido un buen ataque en todo este tiempo. Está a nivel 33. ¿A qué nivel aprenderá un ataque bueno? Porque a lo mejor si lo dejo sin evolucionar me termina aprendiendo algo, pero no está teniendo pinta de que vaya a aprender nada en su vida a estas alturas. No me acuerdo de qué estaba hablando. Nether Incursión. Hombre, Sunkern. Mi Pokémon favorito. En realidad me gusta bastante Sunkern. Sí, me gusta más que Sunflora. Sunkern me parece súper mono. Pero Sunflora... No me disgusta, pero no me termina de encantar. Vale. Éter máximo. Venga. Vamos a por uno de esos bichos. Le he dado el botón que no era. Vale. No estoy yendo a la zona a la que se suponía que iba a ir. ¡Mierda! No estoy yendo a la zona a la que se suponía que iba a ir, pero es que me he distraído. me he distraído muy fuerte. Pilla uno. No era el que estaba apuntando, pero de acuerdo. Se ponen a gritar los demás. ¿Van a ayudarle? ¡Papá! ¡Papá! ¡No es que se haya ido! ¡Se ha esfumado delante de él! ¡Se ha difuminado en el ambiente! Es como, ¿sabéis el meme este del señor que está como haciendo un símbolo de victoria con los dedos? Y hay tres imágenes. Está como medio degradado y luego ya no está. Y solo queda el fondo. Pues básicamente es lo que le ha pasado a ese bicho. Vale. Vamos a hacer un Riconda Trueno. Joder, nivel 37, Umineko. El que no tiene amor no puede llegar a estos niveles. Vale. No se puede mover. Parece mentira, gente. De lo que las gaviotas han intentado dañar este canal desde sus inicios. Gritando y fastidiándome grabaciones. A que sea el Pokémon más fuerte de mi equipo. Posiblemente ahora. No quiero hacer demasiado daño. Pero creo que es tipo planta. Así que bola voltio no le debería... ¿Sabéis? Al ser poco eficaz. Vale. Mola que incluso con los caras sustos sigue siendo más rápido. Bien. Vamos entonces a superbolearlo. Qué poquitas bolas tengo. Tengo pocas bolas. Soy cobarde. Cabrón. No. No te quites vida a ti mismo, imbécil. Voy a usar una ultra bola antes de que se suicide. No sé si ya puedo comprar ultra balls. Espero que sí. Porque las estoy gastando. ¡Oh! Había... ¿Cómo se llama? Bueno, no sé, no me acuerdo qué había. Pasimian atrapado. Había unos premios, ¿no? A medida que capturaba Pokémon. Debería mirarlos por si tengo el siguiente. Que creo que alguno de esos me dio Ultra Balls. Pelo de Pasimian. Lo capturo y hago ¡cha! Y le arranco un mechón. Solo 10 integrantes de la manada elegidos por el líder salen de caza, pero comparten el botín de forma equitativa entre los demás. Eso es algo que pasaba en varias culturas. Los datos de Pasimian se han registrado en la Pokédex. No. Este era de Sol y Luna, ¿verdad? Me suena, al menos. No recuerdo si tenía evolución. O si era una evolución. Creo que sí que tenía... ¡Uy! ¡Coño! ¡Qué susto! Estaba yo metido entre dos. Vale. Me voy a ir, que no os parezca mal. O sea, que son carnívoros, ¿no? Nos queda... ha quedado claro que esos bichos comen la carne de otros Pokémon, ¿cierto? ¿Qué es eso? ¡Uy! El Imp este... No me acuerdo el nombre. Lo vimos el otro día con Eric, hace unas semanas. Que Eric se lo quería follar, creo. ¿Cómo se llamaba? Impidimp. Vale, habíamos visto la evolución, que no tenía Imp. Pues voy a hacerle un Impactón de Trueno. Perdón. Guay. O sea, no guay, pero ya sabéis. Paralízalo. 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 Vale. Lo estaba comentando justo ayer, en el capítulo 7 de Persona 3, que se me hacía un poco lento que en Persona 3, cada vez que utilizas una magia o ataque físico de tu persona, son como los stands de yo-yo, ¿vale? Para quienes no lo estén viendo. Cada vez que usas eso,
se... Ay, no, qué siniestro. Igual si le hago un doble patada me lo cargo. Estaba pensando en hacer algo así sin mucho daño. Cada vez que quieres usar un ataque de esos, tiene que invocar a la persona y la persona hace una animación. Y que eso se me hacía ligeramente lento a veces, pero que aún así, aún con eso, no se me hacía tan lento como otros RPGs. Y acabo de mirar ahora mismo y ha sido en plan... Bueno, voy a probar a ver qué pasa. Acabo de ver ahora mismo que es en plan... ¡Dios! ¡Uh! De unos... ¡Encima crítico al de Barán! ¡Qué lento es este juego a veces, macho! Es verdad que para ser un Pokémon no es tan lento, un Pokémon moderno, no es tan lento, pero sí, ahora que he pasado, ¿no? De uno que va un poquito más rápido, lo he notado más. He notado más la diferencia. Aún no hemos visto la evolución del cocodrilito ese venenoso que teníamos solo a la derecha. Vale. Hallado las gafas especiales, claro, para poder ver, para verte mejor, para verte sufrir mejor. Golpe bajo, falló, todo guay. Debe tener bromista, ¿verdad? Porque es un poco raro que atacase antes que Umineko en el otro turno. O el otro debía tener bromista, este saber. Vale, pues me da un poco de miedo matarlo. Es una primera evolución. A lo mejor se puede capturar con una Ball normal. Bueno, una Super Ball. Y... ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Así me gusta. Así me gusta. ¡Genial! Impidimp. Forman manadas en las cuales se hacen rabiar los unos a los otros a base de trastadas para pulir sus desvergonzadas habilidades. ¿Ponerle un mote? No. Fuera con él. O sea, son unos bullies que se bulliean entre sí. ¡Qué hermosa cultura! ¡Qué bonita es España! Vale. Me han dicho que estos árboles los pintan con cosas que no les hacen daño, así que no pasa nada. Todo guay, si ese es el caso. Un Paineko. Yo quiero volver al bosque. Me gustaba mucho esa entradita que tenía como muchos árboles y de verdad me tapaba y tal. Me pareció preciosa. Más sitios así, por favor. Vale, ¿qué Pokémon es ese? Que no lo he visto bien. ¿Qué es eso? ¡Debe ser nuevo! Le he intentado lanzar una Ball, pero no pude. ¿Qué es eso? ¡Ah! Es como... Sinceramente, si tuviese que decir, diría que es la pre-evolución del Pansimian, este, el Pasimian este. Grafaiae. Espero que Girafarik también tenga una evolución en este juego. Que todos los Pokémon de segunda generación tengan evoluciones. Vale, no sé qué es ese bicho o de qué tipo puede ser. Así que voy a paralizarlo e intentar capturarlo, ¿vale? ¿Qué va a hacer ahora? No se puede mover. Ok, me parece bien. Vale. Super Ball. Y... No, no hubo suerte. Es como que me suena, pero no recuerdo haberlo visto nunca. O sea que me está recordando al Pasimian. O es la pre-evolución del Pasimian y no se suele ver. O es nuevo y simplemente se parece un poco a cosas que conocemos. Voy a intentarlo otra vez, porque... Posible parece. Ajá. Vamos. ¡Bien! Vale, dame datos. ¿Qué es lo que acabo de capturar? Tenía ojos como de insecto. Era un poco perturbador el bicho. Tira... Uy, le he tirado cinta de algo. Vale, veneno y normal... ¡Oh! A lo mejor esta es precisamente la evolución del bichito que decía yo que era cocodrilo, pero no creo. No creo, ¿verdad? No creo. Cada individuo pinta un patrón único y distintivo que irá replicando de forma constante a lo largo de toda su vida. ¿Son ellos los que pintan los árboles? Pensaba que lo habían hecho los del Team Star. Los datos de Grafaiae... ¡Claro! Grafaiae de graffiti. Se han registrado en la Pokédex. Le di... No, quita... Ver datos. Vale. Ataque más que ataque especial, aparentemente. Buena velocidad. Toque tóxico. Puede envenenar al Pokémon al que ataque con un movimiento de contacto. Y esos valen para los repetitivos, ¿verdad? Creo que sí. ¡Qué guay! Los stats no son malos. Tiene pinta de tener una tercera evolución. Pero los stats no son malos y la habilidad es muy guay.
me gusta. Prefiero casi toque tóxico que punto tóxico. Pero... punto tóxico también está bien. Pero me gusta bastante. ¡Y mira, sí que era! ¡Sí que era! Shrewd Doodle, claro, Doodle de dibujar. Vale, pues pensaba que iba a ser una especie de... ¿Codrilo? ¡Sí que caminan! ¡Gente, sí que caminan! ¡Estos los vimos en el mapa! ¿Os acordáis? Que me quedé loquísimo y que me reí porque decía que en la segunda generación... ¡No! ¡Otra vez no! ¡Joder, tío! ¡Siempre que veo un Pokémon que quiero es un Zorua! Los Zoruas son monos, pero ya tengo uno. Imagínate estar buscando un Zorua y no verlo, ¿sabes? ¡No! ¡Qué mal! Vale, pero ¿os acordáis? Lo vimos en el mapa y os comentaba yo que me hacía mucha gracia en la segunda... No, en HeartGold era. Por eso pensé en la segunda. Que el sprite de Tentacool parecía totalmente que estaba de pie en el agua. Creo que lo comentamos en la serie. Y si no lo comentamos, pues lo pensé yo. Y ese parecía, como tenía un color distinto, decía yo, a lo mejor es uno que camina. Y sí que fue uno que caminaba. Ay, coño, pensé que era una Pokéball. ¡Buena! ¡Buena! Eso me gusta. Eso me gusta mucho. Se supone que esa es la cosa, ¿no? Que se hacen pasar por una Pokéball y entonces te pillan. Me gusta que de verdad pueda pasar, por fin. Y eso es... algo que no sé qué es. ¿Qué es eso? Ah, un Comala de estos. Vale. Vamos a ir al sitio al que teníamos que ir. Que si sigo así al final... A ver, por si acaso hay algo aquí. No, ¿verdad? Si veía algún rollo de volar o algo, pues llegaba y lo desbloqueaba, pero al no tenerlo, es tontería. Vale, ¿dónde estaba el sitio? Aún estoy lejos, ¿eh? Pensaba que estaba un poquito al lado del sitio, pero no. Vi verde, me metí y adiós. Vale. Claro, es que esto recuerda un poco a las cosas que se ponen los del Team Star. Entonces supongo que se me fue la vista. Vale. Bosquejada, claro, porque los bosques sufren tanto que se tienen que quejar, pobrecitos. No, no les queda nada más que hacer. Vale. Qué gustazo lo de poder saltar alto y volar. No, no, no. Qué gustazo lo de poder saltar alto y volar, ¿eh? Joder. Estoy deseando tener el treparrocas, tío. Va a ser genial. ¡No, no, 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 no! ¡No! Menos mal que se puede trampear esta mierda bastante bien, ¿eh? Si no se pudiese hacer lo del salto hacia atrás. Como parché en lo del salto hacia atrás. Trampa rocas. Hace flotar innumerables rocas. Como parché en lo de saltar hacia atrás, me voy del juego ya. ¡No, no, no! Vale. Es más fácil, pero requiere habilidad igual, Rangu. No te fíes demasiado. No te confíes. Bien. Vale. Estoy mirando por si me estoy dejando algo al otro lado. Lo que pasa es que como es un desierto, llevamos tanto tiempo yendo por desierto. Una chapa plateada. Y como llevamos tanto tiempo... Esto es Fallout. Llevamos tanto tiempo yendo por desiertos. Estoy un poco harto de los desiertos, pues prefiero las rocas. Montañero Rangu te desafía a no morir. Todo salió tal y como planeé. ¡No! Mientras me mantenga más o menos arriba, podré volver a subir, creo. Vale, me parece que tengo que ir a la zona de ahí arriba del todo. Y en realidad no tengo muy claro si puedo llegar, ¿eh? Si bajo más por aquí, a lo mejor hay forma de ir, como a lo mejor no hay forma de ir. ¿Qué dice el mapa? Se ha cerrado el programa a causa de un error. Pues aparentemente lo que dice el mapa es que me vaya a la mierda. O sea, el mapa me ha visto y el mapa ha dicho que te jodan, puto. O sea, me ha visto el mapa y me ha sujetado la nariz y con la otra mano me ha hecho. Me ha dado una bofetada y me ha dicho, vete a la mierda. Y entonces yo, pues bueno, me he sentado en el suelo, he llorado un rato y lo he aceptado porque era mi destino. Ok, de acuerdo.
Vale. Por lo menos sé al 99% de probabilidades que había guardado después de terminar de capturar Sinistis. Así que volveremos a estar al inicio. Habíamos conseguido algunas MTs, habíamos capturado algunos Pokémon. Bueno, al final los capturo en pantalla para que veáis vosotros la descripción. Tampoco me importa tanto si los tengo que capturar yo después o si no los capturo y simplemente quedo grabado que los capturé. Pero no os voy a mentir, me da un poco de rabia que pasen estas cosas. Colecciono curiosidades y soy una perturbada. Vale, más cerca de Sinistí. Armadura maldita. Venga. Pues... también había desbloqueado una zona de vuelo. Qué asco. Uno pensaría que el sitio no está tan lejos. Vale, igual si voy más directo... Espera, que no he volado al... Ah, a lo mejor antes tampoco volé. Y por eso me parecía que estaba más lejos de lo que estaba. No, creo que sí que volé. Vale, sí, no, sí que está lejos. Vale, igual si voy de forma más directa en vez de intentar pillar... cosas que haya por el medio, me va mejor. Normalmente cortaría y volvería al punto en el que estaba, pero pasa una cosa. Esta tarde, precisamente, viene uno de mis amigos, que como sabéis, todos viven fuera ahora, porque es imposible vivir aquí, y he quedado con él a las 7. No quiero llegar tarde, ni no poder ir, ni nada por el estilo, ni tampoco quiero volver después a las 9 a casa y terminar un capítulo a las 9. Así que lo suyo sería... poder grabar un capítulo ahora bien, tener tiempo de dejarlo a lo mejor renderizándose mientras me voy y poder salir tranquilamente con mi amigo que hace tiempo que no veo. Así que voy a... Simple y llanamente voy a continuar y vamos a decir que esto vale como vídeo. ¡Dios mío! ¿Cuántas cosas hay por aquí? ¿Esto es normal? ¿Veis? Menos mal que no corte. No sé si es normal que haya tantos objetos, pero... ¡Son todos de Rangu! ¡Todos! Carga tóxica. Ese me habría venido bien encontrarlo en algún otro momento. Ahora ya es un poco tarde. Vale. Vamos. ¿Esto no lo había cogido o es que hay todavía más...? ¿O es que hay todavía más cosas? Venga. A ver, tengo que subir... Claro, es que tengo que subir a una zona bastante alta, ¿eh? A lo mejor no puedo llegar por los lados que estoy intentando yo, ¿sabéis? A lo mejor tengo que dar todo un rodeo. No sería la primera vez que una zona simplemente no es accesible. Espérate. Que yo ahora tengo el poder del mar. No tiene la mayor pinta del mundo. De mar oriental de Paldea. Bueno, si lo dice ahí... Estoy bajando un poco a plomo, ¿no? ¡Venga! Tarde o temprano, digo yo, que tendrá que haber alguna clase de playa o algo. Y ese algo era un muro invisible. ¿Yo ahora cómo coño vuelvo? ¿Cómo se sube otra vez? ¡Oh, mierda! ¿Qué he hecho? Mira, un clavitzer de estos. ¿Qué he hecho? Tío, podría, no sé, haber algo, unas turbulencias o yo qué sé. Todo ese avance a la mierda. Vale. No, le he dado al botón que no era. ¿Este era el que no tenía antes o algo? Volar, vale. Sí, a ver. ¿Cómo subir? Sí, a lo mejor tengo que dar una vuelta por el oeste, ¿sabéis? Súper gorda. Porque todo esto es como una especie de muro infranqueable. Pero por aquí hay verde y aquí más verde, ¿sabéis? A lo mejor esta zona es para pasar, pero... ¿Hay alguna clase de camino? No, ¿verdad?
Tío, el ingeniero de caminos de Paldea, ¿eh? se le quedó la cabeza aliviada. Vale. Tengo un plan. Tengo un plan. Esto solucionará todos los problemas. Vamos al instituto. Todo el capítulo hasta ahora no ha servido para nada. No ocurrió, no pasó, ¿vale? No sé, empieza ahora el capítulo. Venga. Nada, es que no os quiero hacer perder el tiempo y que todo el capítulo sea buscar un sitio y no lograrlo y que me tenga que ir o algo. Así que vamos simplemente a venir para aquí. Vamos a ver algunas clases y... Me perdéis el respeto y me odiáis para siempre. ¿Qué queréis que le haga si todo me sale mal? ¡Vamos allá! Que me parece que hace una temporada que no venimos por aquí. De hecho, voy a hacer ya lo de mirar la Pokédex. A ver el... Esta chica es nueva. ¿No? ¡Ah, no! Esta es la de la curandera aquella o algo así. Me quiere sonar. ¡Anda, Rango! Perdona, he tenido que salir de la enfermería un momentillo. Muchos han muerto debido a ello, pero... ¡Que los jodan! ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Qué te pasa? ¿Te puedo ayudar yo a ti? Tus Pokémon están heridos, a ver, dame un segundo. ¿Por qué se quedaba con la boca abierta así? ¡No lo entiendo! Ahora ya está. Con tanta aventura es inevitable sufrir algún rasguño de vez en cuando. Ajá. ¿Qué? ¿Se te hace raro verme fuera de la enfermería? La verdad es que sí. Me ha llamado muy fuerte la atención verte. De veras, es que estoy estudiando. ¡Ah! He decidido intentar presentarme el examen de profesora de salud de nuevo. ¡Mucho ánimo! ¡Gámbate! Ay, eso sí, no quiero que pienses que esto ha sido por influencia de cierta personita que lo está dando todo en la búsqueda del tesoro. Esa sexy, sexy personita llamada Adolfo, el señor de 56 años, calvo, que sigue en la academia después de tantos años. Bueno, tal vez sí, a quien intento engañar. Te amo, Mencía, así que quería darte las gracias por servirme de inspiración. Ay, que se me acaba el descanso. Deséame suerte con el examen, ¿eh? En tu descanso te he hecho trabajar, soy un capullo. Te has granjeado la confianza de Mimi. ¡Truin! El arcano de la muerte ha aumentado. Vale, va a haber profesores por ahí. ¡Ocultura! ¡Un respeto! Lo que pasa es que con las vacunas estás llena de grafeno y no entiendes lo que es bueno de verdad. Ocultura es una revista rarísima en la que no publican más que mentiras. Correcto. Y yo rascándome la cabeza en plan de mierda. No quiero saber qué ha pasado ahí. Esa esquina está embrujada. El Team Star se quitan y se ponen. ¿Has oído hablar del Team Star? Hace tiempo liaron una bastante gorda. Y nunca dejaron de hacerlo. ¿Esto lo leímos? Tipos y movimientos 2. ¿Quieres leerlo? ¡Vale! Cuando un Pokémon se teracristaliza, su tipo cambia a su teratipo. Los movimientos cuyo tipo coincida con él se verán potenciados. Además, los movimientos del tipo o los tipos que tenía el Pokémon antes de teracristalizarse seguirán siendo un 50% más potentes. O sea, que puedes eliminar algunas debilidades, ganar incluso un stab nuevo y conservar los anteriores. Así que si a lo mejor eres un Pokémon, pon por ejemplo... Hielo Roca y tu teratipo es fantasma, pierdes la debilidad absoluta que tenías a la lucha ganando la inmunidad y todos los ataques de hielo, todos los ataques de roca y todos los ataques de fantasma que hagas tendrán stab. ¡Wow! ¿Sabéis lo que sería la leche? Un Delmise. Porque si tienes un Delmise es tipo planta y... ¿qué era? Planta y fantasma, ¿verdad? ¿Planta y fantasma o agua y fantasma? No, porque eran algas. Era planta y fantasma. Y tenía una habilidad que hacía que los ataques de tipo acero, porque tenía un ancla, hiciesen más daño. Entonces, si se te recristalizase para tener otro tipo más, podría tener stab de planta, stab de fantasma, stab de acero y stab de otro tipo. ¡Wow! Sería bastante impresionante, la verdad. Y entiendo que un Pokémon con adaptable... que aumenta el stab, también se beneficiaría bastante de la teracristalización, ¿no?
dependiendo de cómo lo hayan programado. Por ejemplo, si un Pokémon eléctrico como Pikachu aprendiera, adopta el teratipo acero, los movimientos de tipo acero como cola férrea se verían potenciados, y los movimientos de tipo eléctrico, el original, como rayo, también seguirían recibiendo una bonificación. ¡Mola! Me he vuelto a sorprender al ver a la chica esa. Es muy... Claro, es que esto es muy... encuentra el personaje protagonista de animes, ¿eh? Toda la gente súper normal y la señora sobrediseñada ahí. Me encanta la clase de combate, es la mejor. Yo creo que solo con ella te vuelves más fuerte. Aunque no tenga que ver con los combates, la clase de lingüística me parece divertidísima. ¡Nerd de mierda! ¡A mí la de matemáticas! ¡Nerd de mierda! En la clase de matemáticas de Mila aprendes combate a combatir sin darte cuenta. Ya, combatir conmigo mismo. Por las hostias que me daré en la cabeza por el sufrimiento. Naturalezas Pokémon, ¿quieres leerlo? Vale. No, igual esto ya lo leímos, pero como no me acuerdo, para mí es nuevo. Al igual que ocurre con nosotros, los Pokémon también tienen diferentes personalidades que los diferencian entre sí. Es lo que denominamos naturalezas. Fíjate en cómo se comportan tus Pokémon durante un picnic y verás que algunos corretean sin parar, otros prefieren dormir y deslizarse dormidos, etc. La naturaleza de un Pokémon también influye en cierta medida en sus características. Por ejemplo, el ataque de un Pokémon de naturaleza firme aumentará con más facilidad, pero su ataque especial lo hará con mayor dificultad. Correcto. Bien explicado. El libro... Tío, si no lo hubiese estado buscando, yo creo que no lo veía. Todos los libros interactuables son verde fosforito. Es verdad que es un morado más fosforito, pero tío... O sea, yo entiendo perfectamente que alguien nunca encuentre este libro, ¿eh? ¡Qué hambre tengo! Yo también. ¡Qué ganas de ir a la tienda de la academia! ¡Llevo fatal el examen de hoy! Nadie está hablando con nadie, cada uno está... Esto es como caminar por Skyrim, ¿sabes? Que cada uno está hablando de lo suyo mientras hablas tú con otra persona. ¡Ayuda! ¡Los perros me atacan! ¿Sabías que esta academia tiene 805 años? ¿No te parece una pasada? ¿805? ¡Pues me la agarras con la mano! ¡No! ¡No! Siempre me olvido de cómo era. Estos glitches gráficos me preocupan. ¿Cuál es mejor? Nunca me acuerdo si restauran más PS, las super pociones o las hiper pociones. ¿Qué es más, super o hiper? Si me acordase, no tendría ese problema. Bueno, pues supongo. Ay, me ha pillado. Reglamento escolar, ¿quieres leerlo? Indumentaria. Ah, no, esto creo que sí que lo leímos. Un comportamiento adecuado. El proyecto extracurricular permite viajar con total libertad por la región, pero queda terminantemente prohibido adentrarse en el foso de Paldea. ¡Ah, sí! Solo por eso pienso entrar yendo hacia atrás. Hay un Iglibuff ahí. ¿Por qué? ¿Iglibuff? ¿Qué haces tú aquí en concreto? O sea, ¿por qué no tienes entrenar? ¿Quieres venir conmigo? Es como un capítulo del anime. Y vienes conmigo y somos amigos. ¡Ah, vale! No existía, era un fantasma de un entrenador que tuvo Iglibuffs hace mucho tiempo y los mató y quedaron para embrujar el lugar. Yo he dibujado este fondo varias veces para miniaturas. Parece chotiza ese. Seré un poco pesado. Los profesores enseguida se acuerdan de mí porque siempre hago muchas preguntas en clase. Ya, a mí me odiaban por eso. No puedo más, que alguien me ayude a motivarme, por favor. Los profesores enseguida se acuerdan... Seguí hablando con... ¡Pues sí que eres pesado, niño! ¡Déjame hablar con los demás también! Ah, los demás no quieren hablar. Pues sí, ese niño confirmamos, era un pesado. Ah, el iglú era de este chaval, pero decidió darse un paseo. Eso me está diciendo... Él fue quien me mató hace 800 años, por eso sabe la historia de la academia. ¡Ayuda! Este no puede ser un juego de la franquicia que más dinero genera en el mundo, tío. ¿Qué me estás contando? Vale, creo que el Jigglypuff era de este chaval, pero se separaron por algún motivo. Va muy mal, tío, es que va muy mal. Hay muchas ideas muy chulas, pero el juego va muy mal. Se me ha cerrado dos veces ya. ¿Es verdad que si buscas el lugar al que quieres ir en el monitor no te pierdes? Correcto. Y menos mal. Vale. Entonces... No, espera. Ah, bueno, sí. Que había eventos que aún no hemos hecho. Sala de profesores. A ver qué pasa. No puedo esperar a volver a ver gente cuya voz he olvidado.
Es que salen tan poquito. ¡Qué peculiares! Oh, estas fotografías pornográficas son un deleite. Hay tantos profesores peculiares en la academia que el resto pasamos totalmente desapercibidos. Busca al profesor principal en el anime. ¡Ey! ¿Esa es Mencía? Ah, no. Me parecía durante un segundo. ¡No entiendo esta pregunta! Normalmente lo suyo es no entender las respuestas. A ver, déjame echarle un vistazo. Eres un alumno de lo más curioso, Rango. Nunca vi en esa clase y tus notas lo muestran. Un evento. ¡Ah! Vaya, hola, Rango, ¿cómo estás? ¡Ah! ¿Acaso tienes alguna pregunta sobre lo que hemos aprendido en clase? No me digas, hay algo que no hayas entendido bien. Vamos a repasar la lección, ¿vale? A ver, los Pokémon de tipo volador son débiles contra los de roca. Sabiendo esto, ¿cómo cambia el daño de un ataque tipo roca si acierta un Pokémon tipo volador? ¿Cómo? A un Pokémon de tipo volador se multiplica por 2. Muy bien, esa es la respuesta correcta. Se multiplica por 2. ¡Ah! Vale. ¡Señorita Mila! ¡Señor! ¡Qué susto me has dado, niño! Pero bueno, ¿qué solicitado estoy hoy? Tendrás que esperar un poquitín, querubín, que ahora estoy hablando con él. Maleducado de mierda. Señorita Mila, ¿es verdad que antes eras líder de gimnasio? ¿Qué te acabo de decir, cacho mierda? Sí, es verdad, se me dan muy bien los combates, ¿sabéis? ¡Hala! ¿Y por qué lo dejaste? ¡No pagaban! ¡Ah! ¿Lo quieres saber? Si esperas a que termine de atender a este chico, a lo mejor te lo cuento. Vale, espero. Disculpa la interrupción, Rango. Si vuelven a surgirte dudas después de clase, ya sabes dónde encontrarme. Ahora te llevas un poco mejor con Mila. ¿Cuenta para algo lo de llevarse? Igual hay más eventos después. Debería haber vuelto más por aquí, entonces. Me dará tiempo a terminar de preparar este examen. ¿Dónde me toca la próxima clase? No me aclaro con tantas aulas. Usa el monitor. ¿Tú qué tal? My dear Rango, ¿por qué no ponemos en práctica nuestras habilidades comunicativas? ¿Quieres que le demos a la lengua? ¿Ah? Pensé que íbamos a hablar o algo. ¿A dónde quieres ir? ¿Cuál era el evento que había aquí? Oh, el de la señora. Despacho del director, ¿es verdad? Que hace mucho, mucho, mucho tiempo que no vemos a Clavel. Guiño. Ay, me choqué. Adelante, Rango. Mi despacho es tu casa. ¡Oh, genial! Voy a decidir que este escritorio sea el baño. ¡No! 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 Pisar la academia de vez en cuando y asistir a alguna clase nunca viene mal, ¿verdad? No, no me diga qué hacer, viejo. Alguna, como bien dicen, el saber no ocupa lugar. Y hablando de clases, he visto que no has ido a ninguna. ¿Puedo preguntarte cuál es el miembro de la academia que tienes en mayor estima? ¡Mencía! ¡Usted! Bien, bien jugado, niño de paparrango. Bien jugado. Usted. ¿Yo? No sé si lo dices por mera cortesía y educación, pero sí es cierto. Sería la primera vez en mi vida que alguien lo dice. Es un privilegio contar con un plantel docente tan distinguido en la Academia UBA. Una muestra más del gran esmero que prestamos a la educación de nuestros alumnos. Gracias por compartir conmigo tu parecer, Rango. Ahora sí me disculpas. Debo masturbarme. Ahora te llevas mejor con Clavel. ¡Bien! Aún no me he ido, profesor. Ya, yo estoy a punto. Perdón. ¿Se puede ver la tele? Oh. ¿Esto qué es? ¡Fósil! A ver si encuentro un fósil, tío. ¿De qué podrá ser? ¡Ah, no se me ocurre de qué podrían ser los fósiles que se encontrasen aquí! Molaría que fuese de algún Pokémon primate, ¿sabéis? Pero no sé. No, no hay nada. 3, 4, 5, 6, 7. Vale. Pese a igual es su equipo Pokémon, pero no, son 7. ¡Son 7! Área recreativa. Vale. ¿Qué había en esto? ¿Esto qué era? El recreo, ¿no? O sea, el patio. ¡Wow! Va. ¡Necesitamos FPS! ¡100 mililitros de FPS! ¡Rápido, enfermera! Nada como la cicliterapia.
Consiste en tumbarte y que te pasen las ruedas por la espalda. Te quedas de un bien cuando te cruje. Solo tienes que mirarlo un rato y ver lo bien que te sienta. La verdad es que es bastante mono. Me arranca la cara de un mordisco. ¡No puedo dejar de mirarlo! Lo sé, nena. Cyclesar tiene una piel brillante y es tan mono. Pasar tiempo con él me ayuda a relajarme después de todo el estrés de los estudios. Ojalá en las escuelas de verdad tuviesen terapias con animales, tío. Nah, habría algún adolescente gilipollas que le hiciese daño al animal, pero... En general, molaría. Estás estresado y vas a ver un perrete que te quiere. Yo quiero un animal que me quiera. Quiero un algo que me quiera. Vale. La comida. De aquí sacan algunos de los ingredientes que usan para preparar la comida del comedor. Cuando dices algunos, dices un 0,003%, ¿no? Porque hay como 20 tomates aquí. ¿Hay comedor? A mí no me están dando de comer. ¿Y ahora qué? ¿A qué dedicaré mis cuidados ahora? Con los cultivos me pasa lo mismo que con los Pokémon. Hay tantos que nunca sé cuál escoger. Buah, imagínate tener un espacio así para... Para tener unos cultivos. Mira, un rollo de incendios, así riegas desde aquí. Curioso. ¿Será hierba artificial? No lo parece. Porque hay un desagüe y se me hace un poco raro. Vale, creo que nunca habíamos estado aquí fuera de una clase, ¿verdad? Vinimos a una clase una vez y creo que nunca habíamos estado caminando. Niña, hazme caso. ¡Hazme caso! ¡Profe, no me hacen caso! En la zona de juegos... ¿Habrá una zona de estas para ancianos? Ya que hay tanta gente en la academia que es anciana. Mi querido Madbrey, yo he participado en una maratón con Madbrey. Es increíble, este Pokémon aguanta lo que le eches. Verdad, que ha aguantado no sé cuantísimos kilos. ¡Oh! ¿En ninguna parte? ¡Ah! Oh, ¡qué pena! Habría sido bastante guay. ¿Puedo subir deslizándome? No. Lástima. ¿Los Magikarp serán naturales? ¿Qué tal la clase de combate? ¡La profe siempre está a tope! ¡Joder, tiene unas tetas! ¿Te imaginas? Vale. ¿Qué zona tan grande y qué pocas cosas hay en ella? Tú no hablas. ¿Qué tropios qué? ¡Cómeme la banana! ¿Qué Tropius qué? ¿Qué a Tropius le gusta tanto la fruta que ha acabado creciéndole del cuello? ¡Anda ya! ¡Eso debe significar que me encanta la polla! ¡Te voy a machacar! ¡Te reto! Sí, va a ser el combate más épico de la historia, sin ninguna duda. ¡Godra! ¡Dratini! Están describiendo sus genitales. ¿Por qué soy tan imbécil? ¿Qué escamas más bonitas tiene? ¡Qué grande! ¡Ha evolucionado! Ah, están describiendo sus genitales. ¡Ay! No te confías con tus amigos. Solo están esperando a traicionarte. Cuando combatas contra colegas que saben todos tus trucos, es importante intentar prever lo que la otra persona va a hacer. ¡Vamos a luchar! No voy a combatir contra mi amigo. Guay. Un, dos. ¿Qué gusta hacer ejercicio? Pues vuestra postura no parece ser de que os guste el ejercicio. Os digo más, vuestra postura parece ser de que hace muchos años teníais un Iglybuff y alguien os lo robó asesinándoos para... ¡Ah, ¡oh, Dios mío, no es cierto! Debo llegar a los Iglybuffs. ¿Por qué? No veo ni un Iglybuff por ahí. ¿De qué estás hablando, niño del Madbre? ¡Me encanta! Que, oye, esto es como en Cyberpunk, ¿os acordáis? Que cuando tenías un coche detrás no había tráfico real, iban por una animación general, ¿no? En un circuito, como esta gente. Iban en circuito los coches. Entonces, cuando tú aparcabas o lo que fuera, se montaba un atasco detrás de ti y cuando mirabas para otro lado desaparecían todos los coches y al volver a mirar tu coche pues ya no había atasco, pero simplemente porque habían desaparecido. Así no te tienes que currar una inteligencia artificial. Hablamos mucho de Skyrim. Con motivo.
pero por lo menos ahí los personajes, si bien a veces molestan y lo que sea, se mueven de verdad por el mundo. Al César lo que es del César. Vale, creo que... ¡Oh! A esta persona me la he dejado, que es la profe. ¡Eh, novatillo! ¡No me digas que has venido al área recreativa a entrenar! Sí. En realidad no, pero igual quedo bien con la profe, que es lo que me interesa. ¡Ya sabía yo! ¡Se nota la determinación hasta en la mirada! Sea lo que... Se me nota mucho, estos pantalones son muy ajustados. Sea lo que sea, ¿por qué no echamos unas carreritas juntos para conocernos mejor? ¿Se puede? ¡Venga, vamos! ¡Bien! Tras tanto tiempo montado en Miraidon, tus músculos son débiles y enclenques y quedas muy mal delante de todo el mundo. Tras tres vueltas a la era recreativa junto a Kendra... ¡Ah, mis higadillos! ¡Qué bien sientes sudar un poco! ¡Me ha seguido el ritmo muy bien, novatillo! Si quieres ganar músculo, tu alimentación se deberá adecuar a tus necesidades. ¿Vosotros coméis? Mira, voy a darte uno de mis bocadillos caseros como agradecimiento por entrenar conmigo. Seguro que te ayuda a reponerte. Pero entonces tú estarás mal alimentada. Y morirás. El bocadillo de Kendra estaba seco, olía raro y apenas tenía sabor. ¡Eso es un eufemismo para...! ¿Qué te ha parecido? ¿Estaba rico? La verdad es que... Disculpa, vaya mal rato te he hecho pasar. Todo lo que sea ejercicio físico se me da muy bien, pero cocinar es otra historia, supongo. Tu reacción ha sido tan sincera que me ha hecho darme cuenta de la realidad. Bueno, hasta la próxima. ¡Disfruta de las agujetas! Niño mierda, pijo. Ahora te llevas un poco mejor con Kendra. Bien. Cocinar no es difícil. ¿Sabéis qué pasa? Que la gente no prueba. En los dos sentidos. La gente no se atreve a probar cosas nuevas al cocinar y la gente no prueba lo que está cocinando mientras lo está cocinando. No te digo, evidentemente, que comas pollo crudo. No te estoy diciendo, ¿habré sazonado bien el pollo antes de cocinarlo y que comas pollo crudo? Obvio que no es eso. Pero mientras estás cocinando salsas, cremas, un montón de cosas, puedes probarlas mientras las estás cocinando. Y si estás haciendo varios filetes, cocinas el primer filete, le pruebas una esquinita y ves si está bien así. Y si algo está mal en ese filete, puedes corregir para los demás. Salvo que sea que has echado demasiada sal, en cuyo caso estás jodido. Pero la gente tiene mucho miedo a probar cosas en cocina. Algún día, en un futuro muy lejano, cuando tenga un espacio propio y pueda, haré una serie de vídeos basicotes para enseñar bases de... No alta cocina ni algo para que te contraten en un restaurante. Cómo cocinar cosas básicas y ricas y baratas a poder ser para todos los estudiantes que acaban de salir de casa, para toda esta gente que nunca cocina porque siempre está muy ocupada, tal. Hace falta, tío. Algún día lo haré. ¿Este tipo tierra? Va un poco a su ritmo. No, soy Rango y soy tonto. No es que sea de tipo tierra, es que no me he duchado desde que empezó el juego. Y en el juego tampoco. Me ha dado un tirón. Y no por el deporte. Me ha dado el juego otro tirón y ahora vivo con miedo. ¿He guardado? Creo que no he guardado. Vale. No es que haya hecho nada, pero no me fío. Venga, ¿cuál era la puerta de este sitio? Es una pena no poder tener Miraidon porque el lugar es bastante grande. Creo que entré por aquí. Sí, ahí está la pantalla. Pues le está dando el sol todo el día, se va a fundir. Vale, ¿hay algún otro evento por aquí? No. Vestíbulo. Claro, es el lugar apropiado. Estoy vestido después de todo. Por ahora. La sorpresa que se van a llevar. Vamos a clase. Buenos días, Rango. ¿Qué clase quieres asistir? Su gemela también trabaja aquí. ¿Qué gemela? ¡Ah! ¡Oh! ¡Mi antepasada que mataba a Iglybubs! Perdón. Vamos. Matemáticas 2. Hemos ido a Matemáticas 1. ¿Quieres asistir a la clase de matemáticas de Mila? Es que ahora tengo curiosidad. No recuerdo haber ido a mates. Me yendo pues, que va a empezar pronto. Ajá. Me he quedado loco. Yo yendo a matemáticas. Como estoy haciendo ahora. ¡Oh! Esta era la señora. Igual. Pues sí, a lo mejor sí que dimos clase con ella. ¡Hola a todos! ¿Listos para aprender mientras nos divertimos? ¡Con las matemágicas! Mirad, si cogéis un número del 1 al... El típico truco de estos de... ¡Y sale tu edad! ¡De acuerdo!
Había uno que era brutal. No me acuerdo exactamente cómo era, pero era algo del estilo. Toma tu edad. Súmale 200. Ahora réstale 200. El número es tu edad. Era básicamente eso, ¿vale? O sea, era súper directo. Y me hice una gracia brutal, tío. Me hice una gracia brutal. Decidme, ¿os gusta ir de compras? No, la verdad es que no. El olor del pan recién horneado en la panadería, elegir una nueva indumentaria, incluso mirar escaparates puede ser divertido. A ver, ir a la compra no me disgusta. Ir de compras, que es algo que considero distinto, no me gusta. Como a mí me encanta, he pensado que sería buena idea inspirarme en ello para nuestros problemas matemáticos de hoy. Si Pepito quiere comprar 50 sandías para cada uno de sus amigos... Seguro que os habéis pasado alguna vez por la tienda Pokémon, ¿no? Donde venden todo tipo de objetos relacionados con los Pokémon. En la ciudad había un sitio que vendía piedras evolutivas y no recuerdo si le compramos algo, pero debería comprarle una de cada para tener cuando necesite. Tienen cosas muy útiles, como por ejemplo Pokéballs, que se venden por 200 libras esterlinas. Muy bien, pues os planteo el siguiente problema. Si en el bolsillo tengo 2000 y cada Pokéball cuesta exactamente 200, ¿cuántas me darían si compro el máximo posible? ¡No sabía que esto era una prueba universitaria! ¡Oh, no, 11! Gente, fuera de coñas. Antes de que ella empezase a hablar, iba a hacer un chiste acerca de que si compras 10 te dan 11. Lo que pasa es que ahora... se me ha ido la flapa porque estaba pensando en lo que tengo que ir a comprar. Estaba pensando en que tengo que ir a la compra. Se me ha ido la flapa y me he olvidado yo mismo del concepto en base al cual iba a hacer un chiste. Lo siento, criatura. Según la lógica, tu respuesta sería correcta, pero era una pregunta trampa. Con 2000 puedes comprar 10 Pokéballs de 200, pero... Bueno, pero es una Honor Ball. Una Honor Ball no es una Pokéball. Cuando compréis al menos 10 Pokéballs de cualquier tipo, siempre os darán una Honor Ball de regalo. Es una Pokéball blanca muy bonita. Es bonita porque es blanca. Profesora, pero usted tiene la tez negra. ¡Soy blanca! Esta gente que odia su raza. De modo que la respuesta correcta era 11. Vete a la mierda. Esa me la sabía. Siempre hace mucha ilusión que los alumnos se equivoquen. Recibir cosas gratis cuando se va de compras, ¿no creéis? Vaya el timbre, qué rápido se ha pasado la clase. Ese timbre casi ni se nota, ¿no? Seguiremos en la próxima ocasión, espero veros a todos entonces. No como ahora, que tengo los ojos cerrados. Espero que no cuente para nota real, porque... Porque eso le he fallado de forma miserable. Aunque soy imbécil y me la sabía. Vamos a clase. Es que son... ¿Veis, gente? En clase de mates sé la respuesta correcta, pero luego mal igual. ¡Estoy maldito! Buenos días, Rango. ¿A qué clase quieres asistir? ¿Es usted la profesora sin peluca? No, matemáticas 3 no. Biología, que además creo... No, ir con él era en fuera de clases. Cuando tenga más Pokémon capturados. Ah, al final no hice lo de mirar si tengo premio. ¿Quieres asistir a la clase de biología de Cinio? Sí. Veyendo pues que van a empezar pronto. Vale. Hay que cargar una escena muy larga. Eso dijo ella. ¡Hola, chicos! Espero que se vuelva a poner de moda lo de traer manzanas al profesor, porque como vivo en base a becas de estudio, ¡me estoy muriendo de hambre! ¿Listos para seguir aprendiendo? ¡Seguro que sí! Espero que no os hayáis olvidado de la anterior importante lección dedicada a los huevos. ¡Comedme los huevos! Si no os gustan mis clases. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Habéis probado a usar la Pokédex? Yo solo uso mi Rotondex. ¡Me cómeme los huevos! Quedarán registrados los Pokémon que nazcan de los huevos. Podéis estar tranquilos. No sé si lo sabéis, pero yo mismo desarrollé la aplicación. Creo que ya existía antes de usted, profesor. ¡Me comes los huevos! Súper enfadado con el mundo y con razón. Aunque eso fue hace mucho, pero que mucho tiempo, antes de dar clase aquí, cuando todavía parecía que tenía un prometedor futuro como científico. Entonces dije, no voy a meterme en la privada y a venderme, voy a hacer estudio público para mejorar la salud de la gente. Y la vida me dijo, ¡me comes los huevos! Me río, pero es triste.
Antes era investigador, aquí donde me veis. Me tuve que meter a la enseñanza simplemente para poder sobrevivir, porque en este país no se estila eso del estudio. De hecho, incluso el director Clavel trabajaba conmigo en el mismo laboratorio. No formaba un parte del personal docente de la academia. Daba la sensación de que el profesor llevaba un tiempo aquí ya. Me lo pasaba de fábula investigando Pokémon con él día tras día. ¡Qué buenos recuerdos! Aunque también me caían broncas seguido. Por no comerle lo suficientemente bien los huevos. Personal, perdonad, que me voy por las ramas. ¿De qué estaba hablando? Ah, sí, la Pokédex. Nada, profe, siga con anécdotas de su vida, que así no hacemos nada. Hoy os voy a enseñar a atrapar Pokémon, el pilar de vuestros estudios. Biología 4, 3 o 4, es la captura de Pokémon. Como ya sabéis, antes de atrapar un Pokémon tenéis que disminuirles los PS. Pero existe otra técnica que podéis emplear en combate para capturar Pokémon con facilidad. ¿Sabríais decirme cuál es? Darles una valla, infligir problemas de estado... ¡Mostrarles quién es más fuerte! ¡Le das un puñetazo en la barriga! Infligir un problema de estado. Pero era una pregunta trampa. La respuesta era... ¡11 Pokémon! ¿Yo qué? Es que en biología hay mates, Rangu. Exacto, es muy aplicado, Rangu. Eres muy aplicado, Rangu. La técnica que debéis usar para que os sea más fácil capturar Pokémon es infligir un problema de estado. Por ejemplo, las probabilidades aumentarán considerablemente si lográis dormirlo. Entonces, si le pongo una vacuna y eso le da autismo, ¡me comes los huevos! ¡Harto de los niños imbéciles! Para rellenar un montón de entradas en la Pokédex, os aconsejo emplear movimientos como somnífero o hipnosis. ¡O tirarles grafeno! ¡Me comes los huevos! Y no olvidéis que hay otras formas de aumentar la probabilidad de captura. Una de ellas sería utilizar Pokéballs concretas. Otros ejemplos son comer algo que te otorgue el poder captura o sorprender a los Pokémon por la espalda para iniciar el combate. Eso aumenta la probabilidad de captura, porque unas Rapid Balls más pillarlos de espalda y a lo mejor la Rapid Ball se vuelve una Pokéball utilizable al fin. Si tenéis problemas para capturarlos, pasaos por los gimnasios y conseguid medallas. Es importante no dejar de lado esa tarea, pues os permitirá capturar Pokémon de mayor nivel. El concepto general de este juego es una maravilla. Funciona súper bien. Hay una sinergia, tío. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué bonita es! ¿Vale? Un mundo abierto precioso en el que puedes ir a capturar Pokémon a zonas, que eso sí que probablemente deberían ser, al menos en general, algunas zonas donde haya bichos de mayor poder o menor poder. Puedes irte a hacer lo del Star, puedes explorar las ciudades grandes con mucha gente y su cultura y tal, y puedes hacer los combates de gimnasio. El concepto general, ¿vale? Lo que hay entre ellos, y los dominantes, que no se me olviden. El tema de mejorar tu movimiento por un lado, mejorar tu equipo por otro lado, mejorar la posibilidad de capturar por otro lado, conseguir otro avance, aunque sea en una historia por otro lado, tal. Todas esas cosas son perfectas. El problema está en cómo se ha hecho. Este juego tenía que ser más lineal, por un lado, o estar pensado para no ser lineal. Rango, ¿cómo puedes decir más lineal? Pedís y cuando os dan no os quejáis. No, gente, no. Cuando la gente pide más libertad en los juegos de Pokémon, no está pidiendo que se haga de forma trapalleira, de forma mal, ¿vale? Tiene cierta gracia que te permitan ir a algunas ciudades en el orden que a ti te apetezca, sobre todo cuando la diferencia de niveles no es demasiado alta, no es muy importante. Ha habido varios juegos de Pokémon en los que se podía ir a algún que otro gimnasio en desorden, y a lo mejor, aunque tenía un poco más de nivel, tu equipo era mejor contra él o lo que fuera y te venía bien. Y eso pues siempre se ha apreciado y siempre se le ha dado como un punto positivo. El problema es cuando claramente el juego está diseñado con un orden muy concreto en mente, pero no hay nada que te lleve a ese orden, ¿vale? Porque el orden correcto, y lo vimos en el mapa, era en plan, primero al este, luego para arriba, luego para el oeste, luego vuelves al este y vas para arriba al oeste desde el norte. ¿Sabéis? Es en plan, nadie tomaría nunca el camino correcto. No hay un camino que te lleve, no hay una narrativa que te lleve. Normalmente te ponen alguna clase de misión secundaria que te puede llevar a ir a algún sitio, o hablas con algún personaje que te puede llevar a querer ir a algún sitio, o el mundo está creado de tal forma que lo primero que ves es una cosa y te decides ir hacia allí. ¿Sabes? Ese tipo de mierdas que utilizan los juegos de mundo abierto para guiarte en cierto modo, incluso dentro de que tienes libertad. O son verdaderamente libres y aunque hay algunas diferencias de niveles o lo que sea, puedes ir y hacer cualquier cosa en cualquier momento a tu bola si puedes.
Pero aquí no es así. Aquí el juego está hecho como para ser muy lineal, como todos los últimos juegos de Pokémon. Primero este, luego este, luego este, luego este. Pero el orden tienes que ir a buscarlo en el mapa, en plan, ahora tengo que venir aquí, ahora tengo que venir aquí, ahora tengo que venir aquí. Y si no lo haces en ese orden, te jodes la experiencia en gran medida. Está tan bien planteado. Y la ejecución justo al final no funcionó. Tiempo. Yo creo que si les hubieran dado tiempo, probablemente se habrían planteado las cosas de otro modo. El mundo me parece bastante evidente que se hizo un poco al azar, como, ¿sabéis? Tiene más cosas, está más detallado que otros que han hecho, pero creo que se hizo un poco al azar, en plan, zona grande, y aquí una montaña, y aquí un lago, ¿sabéis? No. ¡Qué pena, tío, qué pena! ¡Tan cerca, ¿sabéis? ¡Tan cerca! Eso es lo que me molesta. Dice, pues te quejas más de Pokémon que de este mierdijuego que es un asco. Ya, pero ese mierdijuego que es un asco no le importa a nadie. ¡Esto es Pokémon! Una saga súper importante en la historia de los videojuegos. Una saga súper importante en mi vida y la de tantísima gente. La franquicia de entretenimiento que más dinero mueve en el mundo entero. No ya de los videojuegos. Punto. Franquicia. Y que no den ese pasito extra, tío. Me reconcome. Querría la excelencia que veo que pueden tener. En lugar de la menos de menú. Este juego no aprueba, tío. Solo por el rendimiento y los bugs y tal. No son bugs tontos de, mira, salió volando un personaje hacia el cielo, da igual. Son bugs de que se te cierra la partida en medio. Eso no puedes sacarlo, coño. Y tiene autoguardado, pero el autoguardado te puede borrar la partida. Me decían un día, en directo creo que fue, que eso pasaba en Espada y Escudo, pero que en este lo habían arreglado. Pero yo he visto varios reportes de que en este también ocurría. Y aun si no fuera verdad, como ya han destruido mi confianza en eso, no voy a ponerme el autoguardado. Porque la posibilidad sigue estando ahí. En fin, qué penita. ¿Os permitirá capturar Pokémon de mayor nivel? Más fácilmente. Venid a mostrarme vuestras Pokédex a medida que las completéis, me hará ilusión. ¡Qué clase tan divertida! ¡Que sí, por favor! ¡Poned en este formulario que os gusto! ¡Pero no olvidéis que el próximo día os toca examen! ¡No, no! Pues menos mal que mañana no vengo. Haré que me chiven los compis las respuestas, o sea, las preguntas, y luego haré el examen sabiéndomelas. Vale. ¿A qué clase quieres asistir? Vamos a... Historia 3, a ver si me hablan del agua de Madrid. ¿Quieres asistir a la clase de historia de Chloe? Sí. Leyendo pues, que va a empezar pronto. Guay. Me gusta esta música. Pokémon siempre tiene buena música. Buenas cabecillas pensantes, un día más viejos, un día más sabios. Pero sobre todo viejos. Hoy seguimos desentrañando los misteriosos misterios que esconde la historia de esta región regionosa. Y mi pelo sigue vibrando. Es cuando nota peligro. Esa guarra quiere robarme mi rango. Me decía ahí cerrando los puños. En la clase anterior mencioné que la era dorada de las expediciones comenzó hace 2000 años. ¿Os acordáis la que se centró en el área cero? Fue una época larga, pues abarcó cerca de un milenio. Sin embargo, ni una sola persona fue capaz de poner pie en su zona más profunda. Vaya mierda de era de expediciones, ¿no? 1000 años para ni siquiera llegar al sitio. Durante siglos, el Imperio Paldeano invirtió sus recursos humanos y materiales en inspeccionar el área cero. Por eso ahora hay tan pocas personas y tantos pueblos en ruinas. No es por la paldea vaciada, es porque los mandaron a todos a morir al foso. Como haya un señor viviendo en el foso. Sin escatimar gastos. Y esto acabó minando su poder. 200 años más tarde, es decir, hace 800 años, el imperio se unificó con los territorios vecinos. De esa unión nació lo que hoy día conocemos como Paldea. Formamos parte de Kalos, señorita. Los reinos dentro de la propia península. Por cierto, ¿sabíais que fue por aquel entonces cuando se construyó este mismo edificio? Obviamente ha ido necesitando alguna que otra reparación y reformilla, pero quitando eso, se ha conservado tal y como era en aquella época. Esta clase era el Violatorium, que como su nombre indica, era donde se violaba a la gente. Era el pasado, se podían hacer esas cosas. Este edificio rezuma historia y fluidos corporales por todos sus poros. Ay, diría que mejora con cada año que pasa. Volved al Violatorium después de clase si queréis entenderme. Bueno, si obviamos esa horrenda Pokéball que le encasquetaron en la fachada a posteriori.
destrucción de fachadas históricas. ¿Tú no aprendes, Rango? No, señorita, creo que tengo un problema cognitivo. Has vuelto a mirarme directamente a los ojos. Lo siento, pero te ha tocado. ¡No, profesora! ¡Vas a venir al violatorium! Demuéstrame que tenías la cabecita en clase y no en las nubes. ¿Cuántos años han pasado desde que se fundó esta academia? Unos 800, maestra. Correcto, por un segundo he creído que solo fingías prestarme atención, pero ya veo que no. La academia en la que nos encontramos fue construida hace 805 años. ¡Cinco! ¡Me la agarras con la mano! Después en el violatorium, para ser exactos. O sea que tiene 8 siglos a sus espaldas. Las instalaciones ofrecían tecnología de última generación, teniendo en cuenta la época, claro. Y su currículo era innovador como ningún otro. Prueba de ello es el siguiente dicho. Quien quiera saber, uvas ha de comer. Y lo de que las pasas te mejoran la memoria también viene de aquí. Por lo visto no era exclusivo de Paldea, sino que también se usaba en otras regiones. ¿Así que no tenía nada que ver con esto o es que llegó muy lejos? Oh, otra clase más que se me pasó volando. ¿Seguro que no va adelantado el reloj? Bueno, eso ha sido todo por hoy, supongo. En la próxima clase toca examen parcial, así que iré repasando todo lo visto hasta ahora. Mientras tanto, voy a aumentar mi inteligencia y coger una botella de vino. En plan, ni siquiera respira, guau. ¡Alcohol de try! ¡Alcohol! No me acordaba de eso. Vale. Venga, una más. Buenas noches, ¿a cuál quieres asistir? ¡Examen! Venga, vamos a hacer un examen, a ver de cómo son. ¿Quieres asistir a la clase de biología de Cinio? ¡Sí! No puedo esperar. Matemáticas es la única en la que he fallado, creo, gente. O sea, esto es demasiado realista. Veyendo pues, que va a empezar pronto. Vale, ¿me van a dar algo para hacer el examen bien? Suponiendo que seré capaz de hacerlo bien, porque de la última clase igual aún me acuerdo, pero de las anteriores, olvídate. ¡Hola, clase! Espero que hayas repasado las lecciones, que hoy toca examen parcial. ¿Eso significa que si solo hago la mitad ya cuenta? ¡No! No me digáis que no es un gustazo rellenar los espacios en blanco con respuestas correctas. Sí, pero cuando los rellenas de respuestas incorrectas, te sientes mal. Tomaos el tiempo que necesitáis, pero tenéis una hora. ¿Qué botón se debe pulsar para lanzar una Pokéball y sacar un Pokémon de paseo? Vale, ZR es el que le doy siempre, así que ese es el de atacar. Botón R. Le he dado a la R. Botón R. ¿Cuándo y dónde se pueden hallar huevos? De picnic en la hierba alta, de picnic en la cesta, al caminar en la hierba alta, al caminar en la cesta. De picnic en la cesta. ¡Te los da Kiara! De picnic en la cesta. ¿Cuál de estos métodos es útil a la hora de calentar un huevo para que eclosione, irse a dormir, caminar, combatir? Espero que siga siendo como siempre y caminar. ¿Cuál de estas técnicas no sirve para facilitar la captura de un Pokémon? Darle una valla, sorprenderlo por la espalda, envenenarlo, lanzarle una Pokéball idónea. Darle una valla. ¿Qué es necesario para poder atrapar Pokémon de mayor nivel? Certificación, puntos de liga, medallas de gimnasio. Gimnasias de medallo. La siguiente pregunta no se tiene en cuenta para la evaluación. La dejo en blanco. ¿La Pokédex te resulta fácil de usar? Por favor, te agradecería una respuesta sincera. Es normal. Es un poco lento tener que sacar. Me gusta el diseño, pero ¿sabes? Diría que es normal. Estarán recogiendo la información para futuras entregas de Pokémon. Bueno, el examen ha terminado. Espero que os haya resultado entretenido. Ha habido otras Pokédex de otros juegos que me era más fácil de usar, sinceramente. La última pregunta es un poco personal, así que no digáis nada de esto al director, ¿vale? La última pregunta. ¿Te gusto? Sí, no, quizás. Corregiré los exámenes lo antes que pueda. Seguro que estaréis ansiosos por saber las notas. Y nunca las sabremos. Vale. Estos tiempos de carga, ricos, ricos. ¿Qué duras la época de examen, verdad? ¿Vienes por tus notas? Los exámenes se puntúan sobre 5. La nota mínima para aprobar es un 3. Para los exámenes finales tendrás que sacar al menos un 4. Todo el mundo usa lo de exámenes finales y yo no lo oí durante toda mi vida académica. Veamos qué nota has sacado en el examen de biología. ¡Un 4 sobre 5! ¿Qué he fallado? ¿Qué fallé? Lo de la R, a lo mejor, era ZR. Pero yo siempre le doy a ZR y lanzo una bol para... ¡Eso significa que has aprobado! ¡Enhorabuena!
Te me metes en la cámara. Toma un regalito de parte de Cinio para celebrarlo. Sí, supongo que la del paseo. Sigue esforzándote al máximo en los estudios. No puedo sacar a mi Pokémon. Pues aquí hay otra gente que lo tiene. A ver. ¿Las puertas tienen la textura sin cargar o algo? Las recuerdo distintas. Dejadme que saque a mi Pokémon. Si le doy a R, ¿qué pasa? Vale. Ah, esta es para que combata, a lo mejor. Y ZR... para que me acompañe. Vale, yo es que como ZR lo uso para capturar Pokémon, ¿sabéis? Pues... Vale. Creo que fue esa la que fallé. En fin. Parece que van vestidos de amarillo. Normalmente parece azul. Sé que es blanco, ¿no? Pero normalmente tiene como un tinte azul por la luz. ¡Qué rabia! Quería un 5 de 5. ¡Me la agarras con la mano! Vale. Me pregunto si habría habido un mejor premio. Vale, vamos a mirar lo de la Pokédex. ¿Cómo era esto? ¿Qué botón era? Vale, el último. ¿Dónde se miraba lo de los premios? ¿En la I? No. ¿Dónde se miraban los premios por Pokédex? ¿X? Ahí estamos. Mira, has completado ni más ni menos que 120 entradas en tu Pokédex. Enhorabuena. 10 Veloz Balls. Piedra Noche. Bien. Estoy deseando esas Ocaso Balls, que son mi ball favorita. Genial. ¿Solo 6 entradas más? Sí, si no fuese por los Pokémon que me desaparecieron, ya estaríamos casi ahí. Qué pena. En fin. Guay. Venga. Vamos a hacer los exámenes ahora, que aún me acuerdo. Antes de que, ¿sabes? Historia. ¿Quieres asistir a la clase de historia? Sí. Leyendo, pues, que va a empezar pronto. Vale. Me gusta mucho este rollo. ¿Sabes? De venir a la academia y ver estas escenas y tal. Me parece bastante guay. Estaría bien quizás tener más historia dentro de cada propia ciudad, alguna misión secundaria en cada una o lo que fuera. Visto lo visto, probablemente cada misión secundaria sería solo consigue X materiales de Pokémon, pero ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? Algo más propio de la ciudad en sí, o de la zona, o que te descubra un lugar secreto, que te descubra Pokémon, o la hora en la que aparecen ciertos Pokémon. Un poco más de vida, es lo que me falta en este mundo, ¿sabéis? Más vida. Buenas cabecillas pensantes, ¿habéis estudiado para el examen parcial? Más os vale. Solo recuerdo la última clase y a duras penas. Id desempolvando vuestros conocimientos para estrujaros las meninges, que empezamos. Yo ya tenía meningitis desde antes. ¿Qué nombre recibe el accidente geográfico que se encuentra en el centro de nuestra región? Mi madre dice que yo fui un accidente. Foso de Paldea, corazón de Paldea, cuenca de Paldea. ¡Ah! Vale. ¿Foso? No sé si es foso porque me hace gracia que sea un foso. Foso. ¿Qué reposa en las profundidades del área cero según los rumores? El agua de Madrid. ¿Cuántos años asumió el gobierno de esta región el Imperio Paldeano? ¿Hace cuántos años asumió el gobierno de esta región el Imperio Paldeano? Unos 2000 años. ¿Hace cuántos años se fundó esta academia? 805. Me la agarras con la mano. Quien quiera follar, uvas ha de comer. ¿Aprender? ¡Se acabó el tiempo! ¡Quiero todos los bolis sobre la mesa! La última... Si lo habéis escrito a lápiz, os lo borraré. La última pregunta estaba regalada, ¿sí o no? Así es casi imposible que me saquéis mala nota. ¡Qué profe tan maja! ¡Para que luego os quejéis! Yo no suspendo, suspendéis vosotros. Bueno, eso es todo por hoy, chavalillos. Pasaos por secretaría para saber el resultado. Vale. Necesito saberlo. ¿Vienes por tus notas? Un 2 sobre 5. Tendrás que sacar al menos un 4 en el examen final. En la historia sacaste... 4 sobre 5. ¡Bien! ¿Cuál fallé?
Ojalá me dijesen cuál fallé, sinceramente. Significa que has aprobado, enhorabuena. Toma un regalito de parte de Chloe para celebrarlo. La verdad es que los exámenes en los que solo te dicen la nota y no puedes verlo o no tienes ningún feedback de que estaba mal, son bastante inútiles como mecanismo para aprender. Ya sé que se supone que solo son para ver cuánto has aprendido. Sí, buena esa. Pero en serio, no, si no sabes dónde fallaste, en realidad estás jodido. Guay. Vale, ¿hay algo más por aquí? En combate estamos en nivel 2 todavía. Venga, vamos a hacer combate nivel 3. ¿Quieres asistir a la clase de combate de Kendra? Sí. Me yendo pues, que va a empezar pronto. Lo malo es que si se volviese a cerrar ahora el juego, el de historia me parece que volvería a sacar un 4 sobre 5. O igual sacaría un 3 sobre 5. ¡Hey, hola de nuevo! ¡Espero que estéis con ganas de otra clase de combate! ¡No, profe! ¡A mí me ha venido la regla! ¡A todos los estudiantes os encanta la búsqueda del tesoro, ¿no es así? ¡No, profe! ¡Mi padre ha muerto! ¡Corretear de aquí para allá y afrontar los gimnasios junto a vuestro Pokémon es una aventura sin igual! Pues veréis, durante las últimas aventuras, durante vuestras aventuras, es muy probable que deis con unos cristales enormes y brillantes. Si os los claváis, estáis muertos. Así murió mi padre. Se trata de acumulaciones de energía. Él también era alumno en la academia. Se trata de acumulaciones de energía tracristal que brotan en la superficie y adoptan esa forma. Entonces es como una corriente energética de dentro de la Tierra. Si los examináis, podréis enfrentaros un poco a un Pokémon tracristal junto a tres personas más. Este tipo de combates se llaman Terincursiones. Escuchadme bien, los Pokémon Terracristal con los que os toparéis son muy muy fuertes. Además, tienen algunos ases en la manga que los Pokémon normales no, así que mucho cuidadín. Por suerte, vosotros también contaréis con un arma muy útil durante las Terincursiones. Os podéis animar los unos a los otros. Es verdad, eso lo hicimos cuando fuimos a por el Charizard aquel. Y tres gritos de ánimo que podéis usar. El grito de al ataque aumentará el ataque y ataque especial de todo el bando aliado. Por otro lado, cubierto hará que aumente vuestra defensa y defensa especial. El tercero... A ver, voy a poneros a prueba. ¡No se acuerda! ¿Qué tenéis que gritar para que todo vuestro bando recupere fuerzas? ¡A curar! ¡Onda sanadora expansiva! ¡Ya! A todo gas, onda sanadora expansiva. ¡A super ultra mega poción! A recuperarse. Ojalá fuera alguna de las otras. ¡Ay, mira el Medicham! ¡Correcto, novatillo! ¡Este paso me vas a quitar el puesto de profesora! Es el que es con lo que sueño cada noche. A recuperar, con a recuperarse, vuestro bando recuperará PS y se curarán vuestros problemas de estado. Lo malo es si tienes un Bespiken, porque puede llegar a confundirse un poco con lo que le estás pidiendo. Recordad que durante la Terincursión podréis animar a vuestro bando hasta 3 veces. Por cierto, tened en cuenta que animar a vuestro bando consume un turno, por lo que vuestro Pokémon no podrá usar ningún movimiento, salvo que sea Bespiken y se confunda. Resumiendo, tenéis que usar todas las armas que tengáis, y eso incluye animar a vuestro bando. Apoyar a aquellos que combaten junto a vosotros os abrirá un montón de puertas. ¿Esa cara de loquísima que tiene? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué miedo! Debe ser pariente de Mencía. ¡Ay, yo que quería daros una clase práctica después de tanta teoría! Bueno, os dejo libres, que paséis un buen día. Yo tengo que volver al Violatorium. Perdón. Vale. Genial, ya no nos queda ninguna clase de nivel 2, ¿verdad que no? Las que hemos hecho examen ya no existen. A lo mejor la siguiente aparece cuando llegas a cierto número de medallas, en plan, cuando ya las tienes todas o algo. No sé, la verdad. Ni idea. Pero bueno, creo que estas se pueden quedar bien así para la próxima. Vamos a guardar. Que no me fío. Venga, me encantan los libros. Quien dice eso es por aparentar. Me encanta el olor. Ah, vale, entonces lo dices de verdad. Porque eso es cierto. Bien, creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Perdón porque no haya pasado nada en este vídeo. Para el próximo, no sé si empezaré dando alguna otra clase o si empezaré desde el punto intermedio ese. ¿Juego? Vale, o si empezaré desde el punto intermedio ese que habíamos visto, igual es mejor irlo dejando ya para acordarme después. A ver, mapa. Vale.
Esta zona fue la que habíamos... Ah, no, la tenemos. Guay. Sí. Sí, porque da la sensación de que hay que no ir directamente, sino pillar la zona verde y usarla para subir, ¿verdad? La sensación, al menos. ¿Estoy en lo cierto? El juego me dejará saberlo algún día. No parece nada seguro el rollo este de los Pokémon. Vale, para llegar hasta aquí. Mapa. Entonces, yo ahora estoy aquí. No sé en qué dirección estoy mirando, pero estoy aquí. Y si me meto en la zona verde de aquí... A ver. Uf, menos mal que no he ido por donde pensaba que era. Si me meto por aquí... ¿Puedo siquiera meterme por aquí? Porque uno pensaría que sí. Salté menos de lo que pensaba. Uno pensaría que sí, pero... Igual no. ¡Ja, ja! ¡Cogí el polvo estelar! ¿Tendrá algo que ver con los stars? Vale. Esto lo podemos saltar. Y si no, lo podemos volar. Aquí hay un caminito. Vale. Creo que desde aquí... ¡Oh, mira! El bosque que habíamos... ¡Vaya, hombre! Pues al final el bosque... Menomoth. Al final el bosque aquel en el que me metí resulta que era el camino correcto. Aún no estoy donde querría. Pero... Dame unos puntitos ya que estamos. No sé ni qué Pokémon era. ¿Te imaginas que fuera uno que yo quisiese? ¡Ay, no! Era un Fungus. Pensé que era un... Pensé que era un Gimmigull. Huir. Vale, pensé que era un Gimmigull. Cuidado. Dame la MT. Ya perdí suficientes antes. A luz. ¿Toda esta gente? ¿Estos son stars? ¿Por qué hay stars aquí? Aquí no hay peleas. Están más a gusto que en la academia. Que en la pandilla con el Team Tari, que en nuestras casas. Mola. Bienvenido a la guarida de las estrellas rebeldes del Team Star. Somos desertores y con orgullo. Lo de la operación Stardust, las declaraciones de guerra, todo eso nos la trae al fresco. Pasamos de los rollos de los jefes y ellos de los nuestros. Te invitaría a tomar algo, pero no tenemos gran cosa. Si quieres, llévate esto. Has obtenido gorra deportiva del Team Star. Puedes quedarte el tiempo que quieras y cuando quieras irte, pues eres libre también. ¿Me la puedo poner? No recuerdo si tenía... capacidad de vestirme a mí mismo. Creo que no me puedo ser vestir. Creo que tengo que ir a una tienda. Creo. Qué raro lo de que dejen usar materiales, ¿verdad? ¡Astro a la vista! ¡Que vaya bien el día! No sé, oye, si la gorra mola, me la pongo. A ver si me acuerdo la próxima vez que vaya a un sitio de estos. Uy, eso creo que sí que era un gimmick cool. Dos moneditas. A ver. ¿Por aquí habrá más camino? Al final iba a dejar el vídeo ya, pero me ha llamado la atención la posibilidad de avanzar. No, aquí ya no hay camino. Qué mal. Sí, la zona donde más parece que se podría llegar a ir es esa. Entonces. Pero parece. No sé yo. Si va a ser. No tengo ni idea de cómo voy a llegar allá arriba, gente. Sí, a lo mejor sí consigo llegar a esa especie de lago, ¿no? En el que hay un dominante dragón y tal. Desde allí ya parece que estoy arriba y se puede, pero a lo mejor eso es desde el oeste del todo. Sí, a lo mejor simplemente... A lo mejor esta sí que es una forma de decir que lo han hecho bien. A lo mejor es... Este Pokémon es nuevo, ¿verdad? Eso no lo he visto nunca. ¡Ah! ¡Ahora tengo que verlo! Porque tengo curiosidad, no sé qué es. Creo que es de veneno el sitio. Ah, no, no. El brillo era más como... Igual es hielo. Posiblemente me he metido con un ave en una cosa de tipo hielo. ¿Qué Pokémon es? Es que creo que no lo he visto nunca. La silueta no me sonaba de nada. ¿Juego? Vale. ¿Qué es? Creo que nunca he visto ese Pokémon. Casi no lo he visto ahora, pero no sé lo que es. ¡Wow! Buen equipo de compañía. Es un... No tengo ni puta idea. ¿Qué es esto?
Glimmer. Algo glim que brilla. No tengo ni idea de qué es. Pero ni idea. Voy a hacerle un bolavolte a ver qué pasa. Mira, mira. Es como una plantita, qué mono. No le he hecho nada. Vale, es de roca. O tiene un ataque de roca. Adiós. Era lo que esperaba, no os voy a mentir. Vale. Vosotros podéis hacer algo también, ¿eh, compis? Vale. Pues... estos no se podían paralizar y tal, ¿verdad? Voy a intentarlo. Creo que no, pero voy a intentarlo. Vale. Pero... ¿Se paraliza? Ah, sí, sí que se podía. Genial. No sé si eso nos va a ayudar en algo, pero se ha intentado. Vale, me intoxica. No es un problema porque me matan un golpe de todas formas, así que ¿qué más da? Bien. Pues a lo mejor es... No, va a ser solo roca ahora. Más bola es lo único que le ha hecho algo. Látigo cepa, mátalo. Buah, qué poquito se lo toma. Pero venga. ¿Me he muerto? No. ¿Por qué le tengo que dar varias veces a que haga un ataque? No sé muy bien cómo funciona esto, da igual. ¿Puedo morir veces infinitas o había un límite? Vale, cada vez tardo más en recuperarme. ¡Atacad, chicos! ¡Que ya casi lo tenéis! Bueno, venga. ¡Esperadme a mí! Vale. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No, no! Bola voltea. Menos mal. Menos mal. Ahora sí. No... Ah, sí. Es que no le bajó la vida. Eso me pasó una vez, creo, lo de no bajar la vida. O no, os expliqué lo que había sido, no me acuerdo qué fue. ¿Qué forma más rara tiene? Vamos a atraparlo. Una lujo ball, porque es raro. Venga. Es como un saco, no sé qué es. Es como una... A ver, el tipo roca era por el teratipo. Bueno, ahora lo sabremos al capturarlo. Y... ¡Qué bicho más raro! Y además los ojos es como brillos dentro de una cápsula. Sí que me parece una planta, pero no tengo ni idea. Tenía un ataque de roca, eso sí. ¡Ya está! ¡Glimmer atrapado! ¡Qué bien hecho el efecto de esa Pokéball! Vale. Me ha dado cosas. ¡Terelito acero! A lo mejor es algo de acero. ¿Planta acero? No tengo ni idea. ¡Me siento confuso! ¡Me siento confuso! ¡Ay! ¡Me iría a mí mismo! Vale. ¿Qué me dice la Pokédex de este bicho raro? Glimmer, roca veneno. Sus cristales tóxicos se asemejan a los pétalos de una flor. Se protege esparciendo un polvo venenoso como si de polen se tratara. O sea que el teratipo era de acero, vale. De acuerdo, qué bicho más raro. Me gusta. Me gusta bastante. Han metido varios de veneno en esta generación, ¿verdad? Buah, esta es la pesadilla de las hadas. Capa tóxica. Al recibir daño de un ataque físico, lanza una trampa de púas tóxicas a los pies del rival. ¡Qué bueno! Me gusta mucho. El ataque especial es muy alto. Los PS son bastante decentes. Lo malo es que el resto de características son meh. Me pregunto si tendrá alguna evolución, quizás, pero... ¡Qué guay! No sé, me ha gustado mucho este Pokémon. Que sea un atacante especial, además. Es buena cosa. Estoy pensando en meterlo en alguno de los equipos, ¿sabéis? Podría tener evolución, eso sería guay. A ver. Cajas. Qué lío de batiburrillo de bichos de estos. Mover. Vale, una de estas. Que ya no está todo ya. Ah, el Madbray este. De nivel 35. Bueno, ese nivel no es tan impresionante el ataque especial que tiene, pero sigue siendo bueno. Espero que tenga una evolución, sería muy guay. Veneno y acero, era, ¿no? ¿Qué tipos más raros? Una cosa que me gusta de este juego. Se han... Garra Umbría. Se han quitado muy fuerte los guantes con algunas combinaciones de tipos y cosas que normalmente no hacen. Eso es bueno. ¡Oh, oh! Por aquí puedo subir. ¡Bien! A ver...
Creo que se supone que no, pero puedo. Creo que se supone que no se puede subir por aquí, pero se puede subir por aquí. ¡No! Lo del vuelo, la verdad es que dificulta un poco algunos de estos saltos, ¿eh? Pero bueno. En principio... ¡Oh, no! Aquí ya me había subido en otra ocasión. Esta es la que ya habíamos hecho, ¿sabéis? Eso no es bueno. ¡No! ¡No te des la vuelta! Vale. Estoy muy lejos de la cima. No creo que vaya a poder. Lo voy a intentar, pero no creo que pueda. No, no, no. ¿Desde aquí puedo llegar hasta allí? Ah, creo que bajo demasiado a plomo. Si lo hubiese intentado desde un poco más arriba, habríamos llegado. ¿Lo intento? Venga, lo voy a intentar. A ver. Total, ya no sabemos llegar, ¿qué más da? Volvemos a subir lo máximo que me dejen. Era más arriba todavía. Por aquí más o menos. Vale. Entonces, si subo... No, no, no. Tiene que ser de espaldas, si no, no vale. ¡No, no, no! Y ahora desde aquí arriba volamos. ¿Subí lo suficiente? Creo que sí. ¡Bien! ¡Un braviary! Vale, estamos arriba. ¿Hay algo aquí arriba? ¿O era solo una de estas zonas en las que caerte desde más arriba todavía? ¿Qué es eso? Ah, la forma esta regional, ¿no? Sí. Bueno, no sé si era forma regional o un Pokémon que se parecía mucho, pero sí. Que era el Audino de Galar aquel. ¡Valladillo! Si la lleva un Pokémon... ¡Uy! Nunca lo sabremos. La Valladillo. Armadillo. Ah, la avestruz aquella. ¡No me lo puedo creer! ¡Oh, mira! Una de esas cosas que se rompen. Esto es de Traca. Estaba haciendo el slalom gigante de la Sierra Nopada y he terminado aquí. ¿Dónde se supone que estamos? No sé, pero me acabo de dar cuenta de que me voy a enfrentar a ti y probablemente esta zona sea de nivel alto. Estudiante Malena te desafía. ¡Malena, por favor! ¡No te meteré en la leche! ¡Lurantis! Vale, tengo la ventaja de tipos. ¡50! ¡Wow! He atacado antes. Eso la verdad es que me ha sorprendido. ¿Qué va a hacer el bicho? ¡Bien! ¡Buah, qué fuerte! Me ha salvado el llevar al Pokémon indicado, ¿eh? Vale, esta no es... Nah. Sí, uno. Uno, lo difícil que es llegar hasta aquí. Otro, el nivel de los Pokémon. Esta no es la zona a la que tengo que ir. Pero, de hecho, esto es más que en el gimnasio de psíquico. O sea, que ahora tengo que ir al de tipo agua, luego al de tipo psíquico y después buscar la forma de subir. Bueno, pues mira, lo que os decía antes. ¡Tus Pokémon son ultra fuertes! No, los tuyos más. Lo que os decía antes. Esto sí que me ha indicado cuál era el camino correcto. Uy. Uy, cómo está yendo el juego. Vaya Yekana, qué guay que haya tantos de estos por aquí. Hay una estaca negra y siniestra clavada. ¿Quieres extraerla? Sí. Espero que sea lo correcto. Se ha deshecho en pedazos. Estará enseñando a algún legendario, ya veréis. Vamos a guardar aquí esta vez ya, ¿sí? Vale. Sí. Venga. Y vamos a echar un vistacito pequeñito al mapa. ¿Desde aquí hay algo cercano a lo que se pueda volar? No. Pero si hubiera algún vuelo cerca, pues diría, bueno, pues lo desbloqueo y ya lo tenemos. Creo que no debemos venir aquí. Creo que este es el lugar incorrecto en el que estar, en más de un sentido. Así que no volvamos nunca. Bueno, o volvamos solo cuando de verdad sea el momento. Pero de hecho creo que ni siquiera podemos hacer nada desde aquí. Uy, no he volado, he intentado volar y no he podido. A lo mejor si me subo a algún lado, pero creo que ni siquiera. ¿Se puede? No. Ah. Sí, el vuelo dificulta un poco esto.
Esta zona es bastante empinada. La pena es eso, que no hay... Que no hay zona de vuelo. Entonces, aunque consiga subir una vez ahora, no me ayuda para después. ¿Te imaginas que sea el foso de Paldea esto? Guay. Oye, pues qué gustazo de montaña, ¿no? Estas son las que me gustan a mí, las fáciles. Sierra Napada. Guay, un montón de Pokémon que no habíamos visto, pero que probablemente tienen demasiado nivel. Ajá. Continúa, Rango, continúa, ignora todo. Sigo subiendo. Lo peor es eso, que estoy avanzando mucho, pero en realidad no estoy... ¡Uy, Avalug! En realidad no estoy avanzando nada, porque estoy subiendo. Entonces... ¡Ah! ¡Coño! Menos mal que tengo los reflejos de una gacela. Me aparecieron de ninguna parte, tío. Voy a subirme aquí a ver si se ve algo. Siempre que quiero terminar el vídeo no lo hago. Tengo que salir con mi amigo hoy. Bueno, no tengo que, pero quiero. Vale, estoy un Gimigul. ¡Hiperrayo! No hay nada por aquí. Nada. Eso es como una carretera o algo. Pero sí. Si hubiese algún sitio con alita, iba. Vale, desde aquí creo que podría llegar al sitio este, pero no. Me queda claro que no es el momento. Tenemos que ir a por Fuko, el de tipo agua. Donde quiera que esté. Aquí. Tenemos que venir a este. Venga, voy a salir ya de aquí. No me voy ni a enfrentar a ese Gimigul, porque igual está a nivel 50 también y me da una paliza. Vámonos. Venga, pues ahora ya sí que sí que sí. Vamos a curar a Umineko. Vale, Umineko y Rangato tienen oportunidad de dar buen servicio en el gimnasio que viene. Tenemos, recordemos también, la habilidad especial de Barroso, que va a ser buenísima. Y después Charcadet, o sea, Cid y Nakli no van a poder hacer nada. O sea, les dan un golpe y mueren, así que ellos nada. ¡Chicos! ¡Os quiero! Perdón por el inicio depresivo de este vídeo. ¡Chao!